buenas noches a todos y bienvenidos un día más, un lunes más, a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, al programa 74, que hemos titulado Trade Deadline, humo o calma antes de la tormenta. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí ya con ganas de que llegue el día 10. Buenas, ya queda menos, Ángel. Tú tranquilo, ya solo quedan 10 días. A ver qué nos llega por Ben Simon. Muy confiado estás tú, ¿no? Porque yo creo que te lo he puesto por Twitter que si estás tan seguro de que Mori va a traspasar a Ben Simmons. Totalmente. Vale, vamos a ver. Salvo por que cierto, no tengo ninguno, pero vamos. Mira, el otro día en el programa de los Sixes, como yo siempre me lo reescucho, cuando pusimos la encuesta de por quién vos apostaré, si por Embiid o por Simmons, yo voté por Embiid. Pero porque yo creo que Embiid es hoy en día una realidad y Simmons es una incógnita, ¿no? Mucho se dice que se puede rodear bien a Simmons de tiradores y que puede campeonar, pero no se sabe, ¿no? Es una hipótesis. Al menos con Embiid. Yo lo que quiero es que le falta carácter para liderar un equipo. No, pero bueno, no hace falta tener carácter para liderar. O sea, puede ser el líder otro, lo que hablamos en el pasado programa, puede ser el líder otro compañero, pero tú ser el líder en el campo y otro en el vestuario. Uh-huh. Por ejemplo, en el Barcelona no me voy a ir muy atrás, que lo conoce Carlos. Cuando estaba Pizmichael, el líder en el vestuario era Pizmichael. Y sin embargo, el líder en la cancha era Navarro. O sea que se puede totalmente compaginar ambas cosas. Bueno, sí. Pizmichael tenía mucho carácter. Carácter de más. Cosa que le falta a nuestro querido Ben. Sí, pero bueno, si llega un equipo que tiene un jugador con carácter que le puede ayudar y tal, pues. Pero vamos, yo a día de hoy apostaría por Embiid. Pero también hay que decir que si no se mueve Mori esta temporada, es una temporada menos que tiene Embiid, ¿eh? Sí, es que el problema es este. Y yo no tengo tan claro, ¿eh? Estoy viendo. Se la quieren jugar mucho todos a última hora. Y, ostras, son piezas importantes. O lo tienen muy hablado y lo quieren dejar para el trade deadline, que esté todo hablado, porque, ostras, estamos hablando de mover piezas importantes y de mucho dinero, ¿eh? O sea, que no... Claro, porque también... Sí, no digo que, como dijo Mori en la entrevista de hace 10 días o por ahí, que es que la liga es muy conservadora, que le cuesta a la gente mucho hacer cualquier movimiento, por pequeño que sea, entonces, claro... Yo creo que esperan hasta última hora cuando ya dicen, ¿qué hago? Cuando llevan faltan dos días es cuando se ponen. Pues o sea, un caso como el de Ricky Rubio, que se lesiona y va a Cleveland e intenta conseguir a Rondo. No sé, un movimiento menor, ¿no? Bueno, ojo, que Ricky era que dice tal, suena de que igual lo quieren mover del equipo, ¿vale? Para fichar a un alero importante, a un exterior importante, han dicho. Lo de Ricky se lleva hablando desde el mismo momento que se lesionó. O sea, ahora veremos, pero bueno, está la cosa, ahora veremos en noticias, que está la cosa calentita y a ver lo que va saliendo, porque está en esta tarde, está Charania y el trade rumors de la NBA, chupi chupi, está divertido. pues vamos a ir viendo noticias, ¿no? De estas. Sí, pero por ejemplo, también os digo yo, porque por ejemplo, como se está rumoreando mucho que Harden va a Filadelfia el año que viene, bueno, se va rumoreando, se dice o se comenta, ¿por qué traspasas ahora a Simmons? Si traes un base top, por así decirlo, o de buen calibre, si el año que viene te traes a Harden, traspaso. No, yo creo que la idea de si traspasas ahora es traerte un John Collins, un 3-4. Un 3-4, claro. Y el año que viene les intentas entoligar también tendría que salir Tobias. Claro, es que para traer a Harden si no tienes que soltar, ¿cuánto puede cobrar? ¿40 millones? Pues tienes que cobrar 34, 35 mínimo. Salarios. Y claro, es que el problema es que, por ejemplo, habrás de mover a Collins, justamente pues hace falta eso. También están, es que el problema es que todos los equipos que tengan algo que le pueda interesar a Filadelfia están apretadísimos de lujo. O sea, porque a ver si siempre te queda... Oklahoma y tal, pero ¿qué le puede interesar a Filadelfia de un Oklahoma, de un... Creo que el otro que está... Creo que... No sé quién es el otro que está también muy lejos de lujo. Creo que son los Spurs, algo así, claro. Los Spurs aún, pero yo creo que a de Jonte no lo mueven. Entonces, ostras,
pinta complicado eso. No, más que nada por el tema de piezas importantes. Es que fijaros, el año que viene, Harden, bueno, tiene su opción de jugador esta, que son 47 millones. Tobias, año que viene, 37. Y Simon, 35. Es que es lo mismo a pelo, Simon y Harden, no entra. Tienes que meter algún relleno para completar salario. Sí, y Tobias tiene 10 kilos por ahí enganchados todavía. Si metes a Tobias por Harden a pelos, son 10 kilos que tienen enganchados. Veremos, pero no sé, lo estoy viendo tranquilo, aunque bueno, a lo mejor el año pasado que estaba tranquilo y al final, el último día, se lió la que se lió. O sea, vimos. Fíjate, Orlando, el último día, la que lió. Orlando, Chicago también. Sí, Chicago. Sí, pero bueno, Orlando sacó sus tres mejores jugadores esa noche. Sí, pero Orlando podría ser el Indiana. O sea, este año eso lo podría dar Indiana porque están más o menos la misma situación. En ese en tierra de nadie que puede meterse en playoff, pero sin aspiraciones ni a corto ni a medio, porque tienes a tres jugadores ahí gordos enganchados, como son LeVert, como son Sabonis y como son Turner. Claro, si los mueves, puede ser algo, pero es que como no los muevas, el próximo año seguirás estando ahí en el séptimo, octavo, noveno. Y otro año siguiente, claro, entonces es seguir en esa tierra de nadie que ni vas para abajo, porque tienes equipo para estar puesto en playoff, ni tienes equipo para dar ese salto que te puede hacer pasar una ronda de playoff. Sí, porque estamos de acuerdo que estos Indiana no pueden ahora mismo competir con unos Sixers, con unos Bulls, con unos Nets, con unos Bucks. En situación normal no tienen equipo para pelearse con los de arriba. Por eso, iremos viendo. Si quieres, vamos con las noticias, que hoy también tenemos bastantes cositas. Si quieres, Juan Carlos, dale tú. Sí, venga, vamos. Las noticias van con rumores. Sí, vamos. Ya vamos a ir discutiendo cada poco a poco. Harrison Barnes, entre los objetivos de Utah Jazz. Ha comentado San Ismic de Athletic. ¿Lo veis posible? ¿No lo veis posible? Sale solo Joe English, ¿no? Sí, es que yo creo que puede salir por ahí. O sea, se ha lesionado, parece que es muy grave, ¿eh? Sí, sí. Ha sido, bueno, ya la temporada la tiene perdida. Lo tenemos puesto aquí en la cuarta hoja, me parece. Sí, claro, pero mira. Desgarro en el ligamento cruzado anterior izquierdo. Bueno, pues entonces ya. Sí, pero es que van son 20 kilos, ¿eh? Bueno, van son 20 kilos lo que tiene ahora mismo de sueldo. Es que muy difícil, muy difícil cuadrarlo, ¿no? En Utah no encajaría. O sea, ahora mismo así tendría que desprenderse algo Utah. Y por 20 kilos, que tengo aquí la misma tal, voy mirando los sueldos, claro, que tenga ese sueldo parecido, Mike Conley no lo van a mover, Bogdanovic no lo van a mover, y luego ya... Los 13 de English tendrían que meter unos, ¿cuánto has dicho? ¿23? 20. Tiene 20 años, 20 millones este año. Pues entonces tendrían que meter unos 15 o algo así. Yo creo que con 15 les cuadra. Si meten a John English y a Zubique, a lo mejor entra. A Zubique son dos, sí. Imagino que le darán también una trade exception por Ingles. Entonces, imagino que lo meterán por ahí. El problema de Utah es que, aparte de eso, le tendrás que dar algo a... Claro. Muy apetitoso a Sacramento. Porque, joder, Barnes es un buen jugador. Y si están ellos intentando traer jugadores para subir el nivel... ¿Qué es eso? Es que no creo que sea apetecible, aparte de las dos bestias pardas que tienen ahí y Bogdanovic, ahora va a salir de Henares, no creo que vaya a meterte a un Clarkson. Porque entonces se quedan sin sexto hombre, tirador. No sé, yo esto no lo veo. Yo sinceramente no lo veo claro. A ver, Utah está claro que se va a mover. ¿Qué necesita Utah? Pues yo creo que le vendría bien un 3&D, algo así, ¿no? Un buen defensor y que te tire tres, algo así. Sí, yo creo que singles. No, un defensor ya cada vez menos. Ya, efectivamente. Entonces, ¿qué opciones puede haber en el mercado para este caso? Pues, aparte de la que decíamos, que era la de Harrison Barnes. Covington. Ese iba a decir yo, como una opción más barata... Podría ser Covington. Más barato no sé qué decirte, ¿eh? Me parece que anda por ahí, ¿eh? No lo sé. Yo lo he dicho por decir, ¿eh? También. Covington está, pues 13, Covington está en 13. Mira, pelo, le salía.
Sí, pasa que no te va a aceptar. Bueno, sí, si están para tanquear, sí. Pasa que sí, y encima es expiring Joe Sí, su Ingles. último Joe contrato, sí. Ingles. Sí, los dos. Un pilar necesita ayuda, dice Marefelito. Sí, Pues este sí. igual no me descuadraría, ¿eh? Que hicieran ahí a pelo, porque ya que está claro que Portland quiere tanquear, no se va a quedar ni meter ni en play-in. Eso Pues. es que no solamente en play, vamos a dejarlo. Que el Bueno, oeste a está ver. barato. Sí, pero bueno, que se meta en play-in, pero que va a ser para caer en primera ronda, porque en play-in te va a Sí, tocar vale. unos Clippers con el equipo a tope ya, porque tú ya estará al principio por George y tal, y el otro te puede caer, pues, o los Lakers o los Wolves, que están bien, los Minnesota, que son en principio los, porque ya tanto Dallas como Denver ya se están alejando de los puestos de play-in. Entonces, en Ahora mismo principio. jugaría con Lakers la primera ronda Sí. Y luego de contra play-in Clippers o Wolves. y luego contra el que Eso es. perdiera el Clipper o Minnesota. Sí, bueno. Pues si se Claro. recupera Lillard pueden meterse perfectamente en playoff, ¿eh? Y Ya, conservar en esta plaza. pero bueno, Y la tienen más o menos segura. luego te caen los Suns y te barren. Es que el problema es Bueno. que. Porque los Suns, a ver, no sé, yo creo que es o ahora o nunca. Porque vamos a ver, repasamos un poco los equipos, a ver qué pensáis. ¿Phoenix hará algo? No, en principio no. Phoenix, si hace algo, sacará a Jalen Smith, que mucha gente lo quiere. Lo único. Y yo Ah, decía que el pivo de gafitas, ¿no era? Sí, Ese. el Jalen Sí. Smith. El rookie del año pasado. Que a principio de temporada le tenían que asegurar la próxima temporada y no se la aseguraron. O Claro. sea que es agente libre. Con lo cual, a lo mejor sí que lo colocan por algún pick o algún jugador que le venga bien. Se ha rumoreado bastante en caso de los Phoenix de Landry Shamet, que no están muy contentos con él. Que no está rindiendo lo que esperaban. Además, le habían hecho una extensión de 4 años. No lo quiso 40, hallar. Oh, 40 o venía así. contento allá. Venía contento, hombre. No. Es que hay veces que no nos aguantamos ni nosotros. Venía alegre, ¿verdad? Al programa. Mira, chisposo. Perdón, Ángel, que se ha Sí, cortado. venga. Bueno, pues eso, que Samet, que no están muy contentos con él. Pasa que Shamet, a ver, déjame ver. Este año está en 3,7 y luego había firmado 40 por 10, por 4, vamos. 10 por 4. Hombre, yo sé que Centers ya no va a buscar porque tiene a Billón, porque le está saliendo bien y barato. ¿Vale? O sea, a Billón le está saliendo muy bien y Sí, está lleva barato. 10-0 de que estar en cancha, creo que era, ¿no? Que está sufriendo la baja de. Creo que es Kavinsky, ¿no? El que está Sí. lesionado. Claro, yo sé que Denver está muy interesado en Jalen Smith, ¿vale? Y ahora que le han dado la extensión y la player, la Excepción. extensión, la exception, está muy interesado en Jalen Smith, porque hace falta un pivot ahí abajo suplente de Jokic y, bueno, con Cousins parece que la segunda renovación la iban a hacer muy fácil y al final parece que Cousins no está del todo de acuerdo. Parece. Entonces hace falta un pivot y por el precio son los 2,7 millones. Pon el trade machine si quieres y Sí, vamos venga, viendo. vamos aquí. Uy, mira, aquí Entre tengo. Phoenix y Sharing screen, pestaña de Chrome. Aquí cosas está. del directo, para que la gente lo vea, que nos movemos. Aquí lo ponemos, venga. Pongo este porque este deja poner las exceptions, que a mí la de la ESPN no te deja poner ni tres exceptions, ni picks, ni demás. Pues bueno, ¿qué ponemos? ¿A los Suns aquí y a quién ponemos el otro? Pues Denver. Pues Denver, era que que estabas diciendo tú, comentabas. sí. Aquí sale fácil. Pues aquí pones la de. Y que no se hagan pazo. Bueno, Campazo está la rampa de salida, ¿eh? Porque ya no juega directamente. Jalen Smith a Nuggets. Y aquí tenemos o bien la excepción o bien que se le enviara a. Wow, claro, es que por precio no creo que acepten basura. O sea, es que el problema es que con Denver. Tienes a Jeff Green, no sé si No, cuánto pero Jeff Green, contéis. esto no lo van a sacar y más con Ya, Michael ya, ya, ya. Porter Jr. tal. ¿Ves? Que lo que dice Raserito, que buscan un 4.
buscan un 4, claro. Kankar, Denver no puede aportar nada de 4. Porque Kankar está fuera, lo único que sería meter a Jamaica Green, pero no va por sueldo. Que claro. Quiere un 4, Fénix. Claro, Jamaica Green es un 4. No, que digo que Fénix quiere un 4. Claro, si pusiéramos a Jamaica Green y no sé, y nos comemos algún... Claro, es que el problema es que no te van a vender a 2, no te van a vender a Xavi y a tal, y es más un rival directo. Claro, y este así a pelo, si metes a pelo este, ¿dónde está aquí? Trade, a pelo no sale. Con la excepción y un pick. No, porque el problema es que Jamaica cobra mucho. El problema estaría en Jamaica. No, que cobra 8 millones. Claro, cobra 8. Ten en cuenta que Fenix se quiere quitar también a Saric. A Saric, que está lesionado. Saric, a ver, pero Saric está en 8,5. Sí, si metes estos dos, ganando un 4, y le metes... Ahora ya puedes meter a Campazo. No, puedes meterlo. Bueno, Campazo, hombre, claro. Si por eso, por así. Eso. Y le das aquí a Campazo. Campazo te da pelo. Este sí que entra sin problema. Claro, Saric está lesionado. Que ellos se quitan su problema y te dan a Jalen Smith. Sí. Campazo. Hace bastante. No, y Campazo es su último año de contrato. Es expiring. O sea, entraría sin problema. Joder, lo firma, Carlos. Lo firmo. Mira, espérate, me saco un poco de sangre y lo firmo a sangre. Os lleváis un lesionado, eso sí. Bueno, oye, ya estamos acostumbrados y alguno más. Ya, por eso os digo que no es un roster muy no, sobrado hombre. De efectivos. No, ahora sí, ahora el roster está bastante bien. A roster, cuenta que Yamal vuelve de aquí poco y hoy han jugado 11 jugadores, ¿eh? Todos porque no he jugado Cousins y todos con contrato. O sea, no ha habido ninguno aquello que me digas, pero ya quito esto ya. No ha habido ningún jugador de esta noche que me digas que es de 10 días. Porque lo único que es, o sea, salvo Davon Reed y Campazo, que han jugado 3 minutos, los otros 9 son jugadores de pleno derecho del equipo. Y Campazo igual, o sea, son jugadores de pleno derecho. O sea, me cambias a uno por otro y tienes a 10 jugadores, contando que falta... Murray, Marcus Howard, Porter. Claro, pero bueno, Porter, ya cuento que Porter no va a jugar de no, ya, sí, sí. Kankar tampoco, pero bueno, tienes a 11 jugadores en principio que tal, yo no lo veo mal y te quitas un problema y en parte, bueno, ya empieza como no, dos partidos en jugar, empieza el ruido de fondo, ya le han preguntado a Malón que por qué no juega Campazo, ya ha empezado todo lo bueno. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. A ver, que tenéis la cuarta plaza al alcance de la mano, ¿eh? Sí, y hoy encima se ha demostrado que con Haaland jugando de base, o sea, con Bon jugando de base, de lo que es base, el equipo juega mejor. Tiene mucho más puntos, abre más espacios para que Forbes tire bien de 3, Nagy también tira más de 3 porque se abre más. Claro, porque entonces la diferencia es que antes Campazo entraba, pero la gente ya sabía que cuando entra la pasa fuera. O sea, no es un jugador. En cambio saben que a Bons, como le das un poco de espacio, o te tira el triple, o te entra y te la mete dentro. O sea que ya tienes una alternativa más a lo que realmente está aportando Campazo, que es entrar y pasar. Ya lo conocen. Y de flota tampoco no tira triples. Entonces, eso. No sé, a mí me gustaría. Pero bueno, lo veo complicado y más siendo un rival. Directo. Directamente directo. O sea, yo esta lo veo complicado. Esta. Pero bueno, ojalá. Ya sabemos que todos intentan mandarlo a la otra conferencia, claro. Si pueden. Y más cuando ya sabemos que justamente los Bucks, como luego diremos, los Bucks buscan están ahí detrás de Jared Smith. Entonces, me parece a mí que si tienen que elegir entre los Bucks y los Nuggets. Y los Nuggets, mejor caer en la final que no caer en segunda ronda. Ya me entendéis lo que os digo, o sea, de que no traga Jared Smith un traje porque sería hasta motivado. Por eso. No suele sé, pasar, yo... suele pasar, ¿eh? Bueno, mira, Forbes ha sido el que ha roto la racha de los Bucks, es el que acabó de matarlos. Por eso, pero bueno. Si queréis... Seguimos. Seguimos, sí. Venga.
Los Lakers firman a Stanley Johnson por 2 años, la segunda con opción de equipo, según Boj. Nada especial. Nada especial. Está jugando muy bien, Stanley Johnson, macho. Sí, recordaba su época de Toronto y... Uf. Empezó bien, pasa que el último año en Toronto fue patético. El último año en Toronto fue malo, malo, malo. Bueno, pero... lo que necesita los Lakers son jugadores, ¿no? Porque es que tú fíjate, es que estoy viendo la clasificación y es que van novenos, 24-27, 3 últimos partidos perdidos. Creo que los tres últimos no juega LeBron. No, claro, salió lesionado. Sí, se ha pedido Filadelfia, Charlotte y Atlanta. Sí, es que me sonaba a mí que no había jugado los tres últimos. Están de gira y van ahí con un saco lleno para Los Ángeles, me parece. Sí, sí, porque pinta. Esta noche, claro, es que no sé qué toca los Lakers esta, ahora. Esta noche no juega, juega mañana, pero vamos. Supongo que seguirán de gira, ¿no? Sí, ya los digo. Mira, los Lakers ahora mismo les toca... Es que no solo lo que les toca, sino lo que toca a sus rivales. El próximo no olvidemos partido que es... tenía uno de los calendarios complicados, ¿no? Mira lo que dice allá, que dice que es una pena con LeBron lesionado la rodilla, que tiene bastante tiempo. Es que, a ver, Ayar, el problema es que están forzando a un jugador con una edad que por mucho que es un jugador que esté físicamente bien, está forzando a un tío que lleva 20 años jugando en la liga y que lo están cerrando minutos, cuando debería estar jugando 30 no más. Pues mirar, a ver, lo bueno es que esta noche le toca fácil, que es Portland, mañana le toca Portland, pero claro, luego Clippers, New York, Milwaukee, otra vez Portland, pero luego... fuera también los Warriors, los Jazz, los Clippers, los Mavericks, los Clippers, los Warriors. Joder, casi nada. O sea, tienen un mes de febrero que los únicos dos partidos teóricamente fáciles los son, Pelicans. Son los Blazers dos veces y Pelicans. Y bueno, y los Pelicans fácil. Mira, según la página esta de Tankathon, ¿sí? Tiene el tercer calendario más complicado. Le quedan 2 partidos con Suns, 3 con Warriors, 1 con Filadelfia, 1 con Cleveland, 1 Milwaukee y 2 Utah. Claro, es que, pero está diciendo Juan Carlos que los Pelicans son fáciles y claro... No, bueno, fáciles. Tal como están ahora mismo los Lakers, yo creo que para los Lakers no hay ningún equipo fácil. Es que los Pelicans, estamos hablando de que los Pelicans ahora mismo están a... Los Pelicans tienen 18-31, están claro. A 5 partidos. Bueno, 5 que siempre son 4 porque tal, o sea... Le quedan 3 partidos con Pelicans a los Lakers. Sí, sí, sí. Pero el tema de Pelicans ahora es que ha tenido bastante lesionado. Tiene también a Ingram lesionado. Valanchunas e Ingram están fuera. Valanchunas también. El base este que trajeron de Charlotte, no me acuerdo cómo se llama ahora también. ¿De sí, también ha fallado unos partidos, o sea que no, está en cuadro Hart también. Sí. No, pero tanto Hart como Devonta han vuelto porque jugaron anteayer contra Denver. O sea, pero sí, sí, está. A ver. Yo creo que se acabarán metiendo porque les está muy barato. O sea, claro, y muy malo tienes que hacer, y muy malo tienen que hacer los Pelicans o los Spurs para que te levanten. ¿Sabes? Y lo que dice Raselito, que justamente que el Lakers porque por lo menos está como está, que si no. No, pero es que hay sitio para los dos ahora mismo. Sí, sí, es que está hablando de que está muy abajo. Es que. Es que el 11 está a 2 partidos y medio, 3 o algo está así. Está a 2 de a Portland, dos, a 2 de Portland y a 5 de los Lakers. Es una locura. Es casi imposible. Y el ritmo que llevan de partidos ganados, pues tanto Spurs como Pelicans. Y Sacramento, pues es muy bajo. Claro, ahora mismo, para que os hagáis una idea, a partir de la novena plaza están Lakers con los últimos 3 perdidos, 3-7, o sea, ha perdido 7 de los últimos 10, Portland, perdido 1 con 5-5, los Spurs, 4-6, también 1 perdida, los Pelicans, 3 perdidos de rachas, esas son las rachas, ¿eh? 6 uh-huh. perdidos los Kings, 7 perdidos los Thunder, y claro, es que Va súper sencillo. O sea, este año yo creo que está muy descafeinado. Muy descafeinado el oeste. Lo único, ya lo que os he comentado antes, la cuarta plaza. Ya es Nuggets, Mavericks. Sí, porque ya Memphis ya está disparando. Sí, sí. Memphis, a no ser que haya. Memphis va por la segunda.
Pues no me sorprendería, ¿eh? No me sorprendería porque están... Y encima juegan sin presión. El problema es que estos Grizzlies ya han hecho, me entendéis. O sea, ya son las sensación de la temporada. O sea, que no tienen la presión de los Jazz, que van para abajo, de los Nuggets, que ahora mismo parece que van para arriba, los Mavs, que están ahí jugando bien, los Mavericks también están jugando bien. Entonces, yo creo que sí, que del cuarto al sexto van a haber tortas, ¿vale? Y a ver cuándo vuelva Paul George con los Clippers. Si es que vuelve. Sí, volverá. Sí, sí. Yo creo que van a volver los dos para los Playoffs. Kawhi, sí. Kawhi vuelve para Playoffs seguro. Y van a ser uno de los tapados, porque ahora mismo, joder, están ahí abajo, pero cuando tengan todo el equipo, cuidado con ellos. ¿Eh? Hombre, claro. Un equipo con pollo chicahuay. Boca... No, y están aguantando sin lo que estamos hablando, sin Kawhi ni pollos. Uh-huh. Mira lo que dice Brasilito. Que o vuelven los dos o no vuelve ninguno. Pues seguramente. Sí. Sí, a ver, si no van a querer forzar a Paul George para que se rompa, si Kawhi saben que no vuelve. Es un poco lo que se hablaba anteriormente de Denver, que ya mal dependía de que si el equipo iba bien o iba mal, iba a volver o no iba a volver. Nos interesa más que se rompa para caer en primera ronda o que el equipo caiga como está y que luego pues ya el año siguiente con todo. Yo creo que es un poco eso lo que le pasa a los Clippers. Bueno, seguimos. Venga, Jay Fisher de Bleacher Report. Vamos a ver todo lo que ha dicho. Atlanta quiere una selección de primera ronda, valiosa, es decir, buena, y un jugador de calibre titular a cambio de John Collins. ¿No? Lo que estamos hablando de Filadelfia, por ejemplo, ¿no? Al principio del programa. ¿Y quién le da a eso a Atlanta por John Collins? Claro, es que John Collins. Un titular y un buen pick. 23 millones, tiene John Collins. Sí. Y renovado este verano. Por eso. Creo que claro, era 125-5 fue o algo así. 5 años, sí, 125-5. Claro, es que un buen pick te tienes que irte o a un Orlando o a unos Pistons, unos Pacers. Yo creo que no me sorprendería que fuera algún trade con Pacers, ¿eh? ¿Ves? Pacers no me sorprendería. Que hicieran un cambio por Lever o por Miles Turner. Porque... Venga, vamos a mirarlo. Venga, vamos allá. Pero bueno, de todas maneras ya tienen en... los Atlanta Capela, ¿no? Por eso. También, y es un, Sí, pero Miles Turner puede jugar de cuatro. Sí, pero digo de tema defensivo, ¿no? Ahí dejaría todo el peso ofensivo a la línea exterior. Bueno, pero es que bueno, pueden mover a que juegue Sabonis de cuatro. Claro, mira, si por ejemplo hacemos un Sabonis Collins, ¿vale? Y tal, hablando. Fijaros, para el baloncesto que hace Atlanta, ni Sabonis ni Turner. Pues que juegan con a Levert. Claro, es que ellos juegan a hacer pick and roll y tirarle o se la chupa Young o suelta ahí para que hagan el mate los otros. El pivot. Pues venga, probamos. Que ayer le hicieron un saco así Laker. Hace falta algo más, porque son 6 millones. Y Lam. Bueno, espérate, Indiana tiene a Trade Exception la de McDermott. Así entraría, creo yo, No, pero así no te deja mezclarlas. Las excepciones tienen que ir solas, sin jugadores. Ah, vale, pues verdad. Tendrías que meter a Lan, que acaba contrato. O a Lan o a Torrey. Pero puedes meter un pick, ¿no? También le interesaría a Atlanta un pick. Tienes que meter un pick, mira, pues... El de primera ronda, que quieran coger este año. Sí, seguramente así entrará, ¿no? Directamente ya. A ver. Por salario, más o menos, yo creo que... No, por salario no, porque... ¿Cuánto falta? Pues nos falta... No, un milloncillo de nada. Milloncillo, pues mira, le metes ahí, close, y vamos a meterlo, no sé. Lo que pasa es que, por ejemplo... Mira, José Brichet. Tu Hatch, ¿dónde se debería entrar? Trade. Con esto entra, o sea, Levert o Shabri Shirt. Luego había que ver el tema de impuestos de lujo y todo eso, que ningún equipo quiere meterse, no sé cómo quedarían. Bueno, pero yo creo que esta le puede interesar a los dos, ¿eh?
No, a Pacers no sé yo, ¿eh? Ostras, que el problema es que Pacers se cuenta con muchos pivots, ¿eh? No, bueno, hombre, la idea de ellos es soltar ahora a Sabonis o a Turner. Entonces, claro. John Collins de 4 y uno de y Turner sí. O Sabonis, se les queda un equipo muy, muy, muy pintón para el año que viene. Eso sí. Sí, a la chita, de pick Indiana sueles tener casi siempre lo suyo, ¿no? Suelen cambiar esto mucho, a ver qué tienen, qué pick. Y así a la chita cayendo. Más abajo. Ahí, ahí, mira, ahí. Tiene, mira, si quitáramos, bueno, tiene el de 2020, tiene uno suyo de 2021, porque es el que hemos traspasado, el 2020 es el que hemos traspasado aquí a Atlanta, luego una segunda ronda vía Miami, 2023 el suyo y una segunda ronda vía San Antonio y luego ya tiene los suyos y si no tiene, salvo las segundas rondas, de primera ronda no tiene nada tocado. Yo veo esto y yo creo que, hombre, coges a Cari Lever, a lo mejor un pick de segunda ronda bueno o uno malo de primera, no lo sé. Después meterle 2023, por ejemplo, y ya está, bueno. Sí, bueno, ya sea 2022 o 2023, sí, yo creo que... Y este año que Atlanta, hay que Atlanta, que Indiana no tiene aspiración de meterse tal, pues tiene que ser un lottery en principio. En principio, sí, Indiana lo tenemos aquí. En principio es un lottery seguro. O sea, tiene imposibilidad, llegar al play-in no imposible, pero lo tiene también súper lejos. Entonces, sí, llevas un lottery ya Levert, pues no lo veo mal. Lo veo quizás demasiado, ¿no? A lo mejor se lo, uno protegido en algunas posiciones, un 7-8 o algo así. ¿No quería también, por ejemplo, Sacramento Harrison Barnes quitárselo encima? ¿O me lo estoy inventando? Sí, no, creo que de Barnes no ha hablado de sacárselo encima, ¿eh? No. Es más que la gente lo quiere. La gente quiere a Barnes, pero la gente quiere a Barnes. Yo a mí si me eliminan a Filadelfia en el paquete de Simmons, yo encantado, ¿eh? Un 3-4, perfecto. Buen tiro exterior, un defensor más que medio. Yo, por ejemplo, a mí el que me entraría sería este. Mirad, este sí que me entraría aquí, juntamente con Atlanta. Aquí, ahora estaba escribiéndolo, Atlanta. Atlanta, vamos a dejarnos hacer una prueba. Atlanta, Sacramento. ¿Dónde está aquí Sacramento? Mandamos a John Collins. Aquí. Mandamos al amigo... mira, es que además entra y además entra y bueno, mira, bueno, y sin pick también nos entraría pelo. Sí, sí, no, pero que vale, un pick porque para compensar, vamos. Pero bueno, o sea, lo que pasa es que yo sinceramente analizo a Atlanta y yo creo que tiene que subir el nivel defensivo. Atlanta es de los equipos que le vendría genial Simmons, por ejemplo. Sí, pero el problema es que ¿a quién te van a pedir? O sea, Mori va a pedirle a Trae Young. O sea, Mori va a pedir. Mori va a pedirte a Young, te va a pedir sí. A. Tenías que escuchar la entrevista de Mori. Eso es una leyenda urbana de que Mori pide mucho. Yo lo que bueno. Creo es que no le han ofrecido nada. También puede ser. O nada que le interese. Sí, sí. Yo creo que al final esto, sabéis que cuando llegan esta época, todo el mundo inventa rumores, todos los de Athletic, de no sé qué, todo eso sí. Se inventan todo lo que quieren más. Yo he escuchado la entrevista a Morey y no da la sensación de que le hayan tenido ofertas en firme prácticamente ninguna por Simon. Que mira, le metes pues esta, 2023. Protecto, o si no, venga, este año el draft tampoco pinta especialmente bueno. Pues ese es un pick muy bueno, pero bueno, se van a Buddy Hill. Si es que... Ya, bueno, pero está señor Cabo, o sea, llega Collins, que es un buen jugador. O sea, hay un equipo abajo con Rishon Holmes de 5 y John Collins de 4. Si no eres capaz de mover a Darren Fox y llevarte a un tirador tal, pues yo no lo veo mal, ¿eh? Bueno, a Fox han dicho que, y a Halliburton de que querían construir alrededor de ellos. Sí, claro. Es verdad, que lo han dicho. Sí, pero el problema es que los dos no se entienden en pista. El problema es que los dos no pueden jugar titulares porque no se entienden. Pues es que el problema de Sacramento es que joder, lleva en reconstrucción 15 años o 20, no sé cuánto. Sí. Y van este año y piden otro base. No, por si eso, tienen pocos. Es que es absurdo. Por eso que yo, y aparte es que son dos jugadores, o sea,
sus dos titulares teóricas estrellas, como son Haliburton y Fox. Haliburton es un tío que juega más bien a mover el balón con calma, es un tío más cerebral, mientras que Fox es a ver quién corre más. Porque Fox es un tío, o sea, yo a Fox no le he visto subir la bola caminando. O sea, es un tío que intenta... Pues, es un D'Antoni, es un jugador perfecto para D'Antoni, pero no para jugar... Y Haliburton es lo contrario. Entonces, no sé, los dos... Un partidazo el otro día en el Fargo con Filadelfia. Haliburton, ¿no? Sí, porque Fox estaba lesionado. Es que es un jugadorazo. Haliburton para mí es un jugadorazo. Pero es que Fox es un jugadorazo también, pero es un jugador, eso, para jugar a correr. Entonces... No sé, no los veo juntos y... O bien pasa que por suerte lo entraría, pero bueno. Leon Collins, tal. Es que a mí me hace gracia cuando dice, no, Sacramento, vamos a construir alrededor de Fox, de no sé qué. Pero vamos a ver, si lleva 5 años y no juega un partido playoff el chaval. No, Fox yo creo que ya... Si es que no es tan bueno como para reconstruir al lado de él. Yo creo que no es un jugador, es un muy buen jugador, pero no es un jugador para hacer primera espada de un equipo. Claro, a eso me refiero. Es decir, es que en 5 años, vamos, ni os habéis arrimado a los playoffs, ni al play-in. Me dice, pues chico, pues es que si te dan a Simon, por ejemplo, en este caso, vamos, yo le había hecho un lacito. Sí, o sea, que el problema es que para que entraras, creo que sería Simon sin mucho más, porque no olvidemos que el contrato de este año de Fox es aún el bajo. Entonces, es el problema. Este año bajó todavía. Sí, el de Fox este año. El de Fox este año aún está en. Ah, no, 28 millones ya. No, pues ya está, 28 millones. Sonaba que ya estaba ahí. Entonces, sí, por pelo. O sea, pelo. Bueno. ¿Queréis? Seguimos porque rumores hay un rato. Sí, sí, venga. Raptors y Pacers discutieron un intercambio entre Sabonis y Sakan, pero estas conversaciones se estancaron. ¿Cómo lo veis? Carlos, tú que eres más de rato. Ahora mismo lo que están centrados los ¿cómo se llama esto el nombre? Los Raptors es en sacarse a Dragic y ver lo que sacan por Dragic. O sea, Siakam con el nivel al que está, o sea, de los titulares no quieren tocar a ninguno. O sea, Scottie Barnes, Trent y demás, o sea, por Siakam realmente... Se habló de Sabonis, pasa que se habló más de eso, de humo, que en otra cosa. Y muchos serían encantados de que Sabonis llegara, pero es que es más de lo mismo. ¿Pero desde cuándo llevas Dragic sin jugar? Dragic no jugó toda la temporada. Ah, ¿no jugó toda la temporada? Vale. Sí, bueno, jugó algún partido al principio, pero nada. Yo creo que había jugado algún partido al principio, por eso digo. Sí. Hola, Ryuk, ¿qué tal? Hola, hoy, bueno, mira, que les pregunto que tocan pajitrades, estamos viendo los rumores que ya suenan para el trade deadline para ver lo que entra y lo que no entra. Así que también podéis opinar en el chat, ¿eh? Bueno, seguimos. Los Bucks, bueno, te lo hemos comentado antes, buscan un centro. Jalen Smith es el posible objetivo. Semi Ojeleye está disponible y Milwaukee ha recibido consultas por Canaton y DiVincenzo. Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Bucks. Hombre, es que los Bucks con López lesionado necesitan reforzar el puesto. Hoy se ha visto. Hoy yo quizá he hecho lo que ha querido y más. Pues solo tiene aportes, ¿no? De pivot. Uh-huh. Sí, porque ha estado jugando Portis primero y luego Antetokounmpo. Sí, sí, juegan, salen los dos de inicio y luego ya en la rotación va quedando uno de los dos. A ver, siempre hemos dicho que queríamos a Antetokounmpo de pívot, ¿no? Bueno. Sí. Lo que pasa sí, es que bueno. Sí que es cierto que el puesto de pívot solo con Bobby Portis, además te puedes jugar de 4, con Bobby Portis y López solo, pues es poco. Ahora tienen un contrato dual y... Estoy mirando al hermano Anteto, a Okeleye, como a la pívot. Es que les falta un pívot a Bax. Bueno, o sea, considerar a Antetokounmpo hermano como jugador de NBA es decir mucho, ¿eh? Hombre, Ángel todo lo mira con ojos optimistas. Pero, hostia, tan así considerarlo jugador de NBA es...
Pues yo creo que en defensa no lo hace mal, Como físicamente es un portento. Donde... Claro, sí, bueno, el que a ver es... Este sí que es un tarugo. Este sí que es un tarugo total. Sí, sí, o sea, sí. Este no... Como los playoffs, ¿no? Que cuando quedaban 10 segundos una jugada defensiva les sacaban. Sí, claro, sacan, oye, y si le pega al otro tampoco pasa nada. Claro, le pegas un palo bien dado y ya está. Y para el banquillo, trabajo bien realizado. Pues mira, estoy que apuntar. Los backs se van a mover por un pivote. Sí, a ver, y yo creo que le gustaría. Pasa que, hostia, Connaughton es un poco lo que decías otro día con Tobias, que es, yo creo que es el que engancha ahí dentro. Yo creo que. Connaughton es el jugador ese que es el pegamento del equipo. Y DiVincenzo, que es un jugador de futuro, es un buen defensor. Yo creo que es, al que se debería quitar de encima igual es al zumbao que tienen ahí, a Allen. Pues, o sea, está muy bien en ataque. Es que el ataque pues está yo muy creo bien, que el puesto este de escolta, tirador regular, defensor y tal, lo tienen más que cubiertos. De Vincenzo, la temporada que viene tiene. Es Spiring. Opción de jugador de esta. Bueno, puedes hacer el. Sí, el, creo, ¿no? La oferta cualificada creo que tiene. Sí, te digo ahora dónde. Y luego tienen a Pat Connaughton y tienen a Grayson Allen, que es mejor defensor que ellos dos, y casi mejor tirador también. Con lo cual, yo creo que seguramente salga de Vincenzo ahora. No lo tengo tan claro, ¿no? Porque si Pat Connaughton es el pegamento, vamos a ver si quieren coger un pivo que les valga más o menos. A ver, ¿qué dice en el chat? Dice Fasrito que cero preocupación por el problema en Miami, que ya tuvieron al equipo deshabilizado el año pasado. Yo creo que en Miami son de los pocos que no se van a mover nada. Yo lo estoy mirando y veo complicado que se muevan, sí. Dice Tronker que hace más, que imagino que se refiere a Allen, que hace más cosas Allen. Y muy bien como se vio en Memphis. Sí, ¿no? Saber si Allen es un buen atacante y un buen defensor. Pasa que cuando se le cruza, hay un equipo con Portis y con Allen. Pues eso es lo que necesitan, dos ahí que... Que repartan. Claro, ya tienen a los tres artistas... Pues Miami se rumoreaba lo de que Christian Wood, que quería meter a Robinson. Christian Wood de Rockets. Pon el este. Venga, vamos allá. Pasa que usted no sé yo, porque no es... A ver. Cuando estamos en la Trade Machine tengo que ampliar la pantalla, que no se ve, se está muy pequeño. Sí, bueno, pero con la pantalla grande, sí, más o menos. Sí, sí. A ver, estamos buscando aquí a Miami, ¿dónde estáis? Aquí. Esos son los primeros, ¿no? De la conferencia Sí. Claro, Duncan Robinson. Sí, a ver, por sueldo en principio entraría. Por sueldo. Diría que incluso a pelo, sí, porque hay un millón de diferencia. Pues, ¿a vosotros cómo os parece este trade? Porque decían que Houston, que le parecía poco, que quería más. Es que no sé yo, que al fin y al cabo tienes ahí a Adebayo de pívot titular, que sería Bull como suplente. Un 4, el 4 titular, puede ser también. ¿Ves lo que dice Ryuka? Justo por detrás sin rondas. Y la ronda de este año de... Claro, es que hasta 2024 no tiene rondas. No tiene nada mucho, joder. Entonces, no creo que quieran cambiar a Duncan Robinson, que sí, que es un buen anotador, pero es que... Sí, pero de todas maneras Duncan Robinson no puede tapar a Green, a Jalen Green. No, Jalen Green es base. Y Duncan Robinson es más un 3. ¿Ves? Y lo que dice Marcelito, que el 4... Ah, sí, perdón. Y que el 4 es PJ Tucker. Claro, es que yo creo que lo que aporta PJ Tucker en defensa, Christian Bull no te lo va a dar nunca. O sea, hombre, pero te da más en ataque. Mucho más. Uh-huh. Christian Bull te puede jugar pick and roll, pick and pop. Bueno.
A mí es que me gusta mucho Good, ¿no? Sí, o sea, a mí me gusta, pero es que yo no, en ese equipo, yo creo que ese equipo ahora mismo está compenetradísimo. O sea, yo, un equipo que funciona tan bien, lo tocaría lo justo. Lo tocaría lo justo. Y hostia, quitarte a Duncan Robinson, que en un momento dado, cuando se enchufa lo tienes fuera, eso no te lo da Boot. Y un tirador así, aparte de Hero, no lo tienes. Me dice Braserito que es Miami es líderes en porcentaje de triples Sí, esta es que temporada. ese. Claro, es que es eso. Tienes aquí a Herro, pero es que luego ya, en el caso, sí, ahora porque está Struss, que yo cuando lo he visto me ha encantado. Pero es que realmente los tiradores son. Struss ¿Y y a Vincent? Vincent. Vincent, este Sí. también tira. Mira, estoy mirando el porcentaje. Vincent, 39. Martin, 37,4, no está mal. Struch 39,8. Tucker 47,1. No sé, pero es A que ver. yo, es que los de Robinson Duncan Robinson, 36. yo creo que no lo van a tocar, ¿eh? Yo creo que Duncan Robinson no lo van a tocar, Bueno, sinceramente. yo la verdad es que es un año que si no se mueven tampoco les pasaba nada. Claro, o sea, Está ya se murió funcionando mucho el año bastante bien. pasado. Por eso, mira aquí lo que nos dice Rick, nos decía que le gustó mucho lo de Houston con Utah. Ya, vamos a saludarlo aquí, que era Porzingis, y yo creo que le defendería bien, porque mira, vamos aquí, venga. Estamos hablando que era Eric Gordon. Ah, y aquí Ingles. Ah, no creo que entre a pelo y una. Vamos a poner un pick. ¿Cuánto Vamos a están? poner. 13 y... ¿Cuánto? 13 Vamos a ver. A y pelo no creo que 17. entre. No, a pelo no entra, nos faltan Poquito. 2 millones. Azubique. Sí, una sí, pues venga. Le mandas a un Azubi que aquí, Waliha Hughes, que es jovencito también. Pues mira, Azubi que es aún más joven. Trade tus Rockets. En principio con este entra. En principio con este, trade, trade. Sí, pues este igual no le. No está pintón este, ¿eh? Lo que pasa es que al final, bueno, puede jugar de tres, digamos, ¿no? Un tres bajito, pero al final es que con Conley y Mitchell, no sé. Yo no lo veo mal, ¿eh? Porque no olvidemos que estaba jugando. Ingles estaba jugando de suplente. Te juega Bogdanovic de 3 y Rudy Gay de 4. Bueno, si metes a Eric Gordon en la segunda unidad, pues bien. Claro, es que yo creo, Eric Gordon, yo creo que es segunda unidad. O sea, como Ingles. Yo no lo veo mal, Vale. ¿eh? Hombre, ahora que se les ha lesionado este, no está mal, no está mal. Pues, esto no me Bueno, disgusta. luego tiene al microondas también, de segunda unidad. ¿Cómo se llama? Clason. A Carlson. Yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. Bueno, sí, puede ser un buen objetivo para ellos, sí. Sí. Hay pique en los Sí, comentarios, ¿eh? sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, aquí hoy Boston a Miami, que no juega ni Valder ni Lowry. Ah, no, pero es que bueno, Braserito, si no quiero recordar mal, él es de Miami, así que no es que haya piques, que él entiende que van a Sí, sí, perder sí. ellos. Bueno, vamos con otro, que es que Cedi Osman interesa a los Spurs, los Hornets, los Mavericks y los Bucks. A ver. Es que me dice Cedi Osman, que queréis que os diga. Joder, pues es un típico jugador que no te llama la atención, pero bueno, es muy agresivo en defensa, tira bien, Son 8 kilos. puede ser un generador secundario de juego también, muy, muy parecido a de Filadelfia. A ver, estáis viendo las estadísticas de... Mira, te lo digo. Este año está en 10 puntos, 2,5 rebotes y 1,7 asistencias. Y le quedan. Este año, el que viene, y un no garantizado, y encima es decreciente. O sea, este año 8,1, el que viene 7,4 y el siguiente 6,7. Bueno, Un. son 10 puntitos en 22 minutos, no está mal, la verdad.
36% en triple, bueno, un poquito bajo de los porcentajes de tiro. Bueno, tampoco es para volverse loco por él, entiéndeme, pero bueno. No, pues... es un jugador para una segunda unidad. Lo que pasa es que yo digo, los, por ejemplo, el S-Spear, ¿para qué lo quieren? Ya. Yeah. Y los Hornets. Lo mismo. Y los Mavericks, pues casi lo mismo. O sea, no sé. Pero los Mavericks un poco más porque los Mavericks no deciden el tato. Bueno, pero en esa posición tienen a los únicos que defienden, ¿no? Ya, eso es verdad. Con lo cual dices, bueno. ¿Y los Bucks para que le quite justamente el puesto? ¿Quién? ¿A Conaton o a Allen? Que defiende mejor, bueno, y tira mejor. A lo mejor sería un sustituto para Middleton. Bueno, no, los Bucks se van a dejar lo poco que puedan en un pivote. En un pivote. Sí. Ah, mira, aquí viene la que hemos comentado. De Christian. Sí, la de Christian Wood. Estaba puesta abajo. Pero esa pasamos. Y vamos a Daniel Tays, interesa Hornets, Bucks, Certis y Raptors. Los Raptors es verdad que les interesa. Eso sí que les interesa de verdad. Y se habla de este, no me sale el nombre, el que tiene apellido francés. Joder, tía, espérate, se me ha ido el nombre ahora. Que hizo un año muy bueno y que luego ha desaparecido. Aquí Raptors. De Chris Boucher. ¿Por Chris Boucher? Sí. Pensaba que le quería renovar a Toronto, macho. No, se lo suele quitar de encima, están haciendo análisis de él. O sea, es oficialmente, están haciendo análisis de él. Creo que estamos hablando de Houston. Pasa que Houston quiere picks y Toronto no quiere dar picks. Claro, Daniel Teixeira, por sueldo entran del tirón los dos, sin mover casi nada. Uh-huh. Mira, bueno, así, por sueldo, entra del tirón. Pero entiendo que estos querrán... Normal. Claro, que era un pick y... Porque Teis firmó por 2 o 3 años, ¿no? Cuando renovó. No, cuatro años le quedan. Y Boucher es Spiring. Por eso tiene que meter un pick ahí, si no... Sí, claro, pero no funciona. Es que Toronto ahora mismo lo que quiere es reconstruir y no quiere dar picks. Claro, pues sí. Por mal va. Por eso. Y Mori quiere a Lillard, a Harden. Claro. Por eso mismo digo. Yo lo veo tal, pero es que a mí también traerte a Tays. En un año de reconstrucción, el problema es que Toronto está de reconstrucción y les ha salido mucho mejor de lo que esperaban. O sea, Toronto está reconstruyendo. Y lo dijo, que van a reconstruir. Pasa que les ha salido muy bien, que Van Vliet está a un nivel brutal, que Scottie Barnes ha salido mejor de lo que pensaban, que Gary Trent está también a un nivel brutal. Claro, es que el problema es que no esperaban en esta conferencia estar ahí peleando por estar metidos en el play-in. O sea, yo creo que no lo esperaban de ellos. Y están octavos, o sea... es que lo tienen no garantizado, pero lo tienen... Ya están a 2 partidos de los Washington. Pero bueno, tampoco aspiran a mucho más, ¿eh? Más de no, play. No. Por eso, yo lo que digo siempre es que no se vuelvan locos, que tienen buenas rondas ahora y que no se vuelvan locos. Para que a ver más ahí lo que hace. Y los otros eran Hornets. Packs, que también hemos dicho que estaban buscando un pivot. Sí, pero es que este tipo de pivots, que eso es un 4, tienes un 4. Sí, vivo bajito. Claro, es que fichar un Portis 2. O sea, es un relevo de Portis, que es como Portis, pero que tira un poquitín más, pero claro, que si es una forma de 5. Celtics tal vez, pero bueno, no sé. No, esto no la. El problema es que no lo veo mucha historia. Pues yo en Bucks no sé qué pinta Tays, sinceramente. Por eso. Yo creo que esto es más. Es más esto, el señor Jake Fisher que salía ahí a intentar ver lo que puede meter. Yo no lo veo. Y a lo mejor son alguna, ¿no? Sí, porque lo que estoy viendo aquí ha soltado y venga, alegría. No, de decirlo gratis, o sea que... Sí, no. Por cierto, que Rich Paul ha dejado otra víctima. ¿A quién ha dejado? A ver. Adele ha cancelado su gira por su culpa. Estaban juntos. Sí, sí.
Estaban juntos y toda la gira que tenía de él para hacer ahora en Estados Unidos, se ha peleado con su novio Rich Paul y ha cancelado toda la gira, teóricamente por COVID. Pero ha cancelado la gira. O sea, Rick Paul ahí dejando... Dejando tocado, a ver, ¿no? Dejando contratos mal, ¿eh? O sea, ya lo hizo con Noel. Ahora trae a esto, a la que lía el Lakers, y ahora deja de él. Madre mía. Yo la verdad es que no sé cómo... Hay agentes que siguen trabajando, la verdad. Pero bueno. Este tiene pinta de personaje, yo sí. Total. Y porque es amigo de LeBron. Si no, este hombre ya estaría fuera de la NBA hace años. A menos por lo que se habla de él, ¿eh? Que después a lo mejor es una bellísima persona, ¿eh? Sí, sí. Muy amigo de sus amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre saluda. Sí, pero lo que es tipo laboral, no sé, deja mucho que desear. Porque un señor como el Rich Paul y tal, ¿cuánto se llevará de comisión por un contrato como el de Simon? ¿Irán a comisiones? Pues un 10. Será un 10 o un 15%, ¿no? Del contrato, digo yo. Hombre, yo mejor en esos contratos tan gordos. En el fútbol sé que están entre 10 y 15. Pues. Y los grandes se llevan 15. ¿Tanto? Ah. En los grandes. Sí, porque justamente ahora con lo que pasa con el fútbol, con la cosa, el forensic este, como se llama, lo que ha hecho el Barça, ha salido justamente eso y se ha quejado uno que trajo con un 8, se ha quejado de que Méndez, Rayola, entonces los bichos se llevan un 15% y estos son los que llevan a los, sí, a los grandes, a los top. A los grandes, o sea, el Méndez, el Rayola no llevan a Mingueza, o sea, esta gente te lleva a los bichos. Vamos a ver, yo lo digo porque, por ejemplo, Simón, mira, no hace falta ser un representante para sacarle un máximo, ¿no? Sí, pero Tobias, para Tobias Harris sí. Para Tobias Harris sí, por ejemplo, ¿vale? Claro. Pero mira, para un Simón no. Aquí lo tengo. Lista de agentes NBA con más comisión. Más comisiones se llevan. No, pero no dice el por qué. No, sí. No, son los que más comisiones han llevado, pero no te dice el importe, te dice el top 20, pero mira, para que os hagáis una idea, Rich Paul ha cobrado en comisiones 46 millones de dólares. ¿Esta temporada? En el top 20, a ver si es este año, es en general. No, será este año. Si llevan este año, cuando tengan un par de estrellas, ya somos... Sí, claro, este por eso, si es que tú fíjate, solo con que lleva a Simon, llevará también a LeBron, a Anthony Davis, pues échale un 10 o un 15% de cada uno, son 4 millones 5 de 4 o 5 millones por cada uno. Claro. No sé qué más se lleva, el que más se lleva es Jeff Schwartz, que es el de Griffin, Love, Jokic, Walker, Ingram. Jeff Schwartz ha llevado este año 73 millones. Oye, pues es mejor que ser representante que el jugador. Sí, sí, sí. Hombre, aquí me sale uno de béisbol, 161 millones. Bueno, no está mal, no está mal. Jorge Méndez, este de fútbol, 104. Rayo, 64. Por ahí años que no gana eso. No. Y no él tampoco. Y otra duda que me surge. Ahora el caso de Simón, que va a tener 30 millones de multas por decir una cantidad. Se lo quitará a Chris Paul también. ¿También le tiene que pagar el 10% entero? ¿O hay cláusula? No lo sé, yo ya con ese tipo de contratos de detalle, ¿no? Sí, claro. Eso entiendo yo que tanto por un lado como por otro lo tendrá muy bien atado. O sea, no sé. Claro. Porque sí, está claro. Tampoco es normal que un jugador diga, es que me voy a negar a jugar todos los partidos de la temporada. Sí, sí, claro, claro. Es que, yo qué sé, es algo muy excepcional, ¿no? La pregunta es, ¿estos cobran por adelantado? ¿Los agentes cobran por adelantado o no? Porque si cobran por adelantado, él habrá dicho, tú sí que no quieres jugar a lo que les ha dado la nariz. Ya ha cobrado, a mí no me pidas explicaciones. No lo sé. Hombre, hay jugadores que cobran... No era la mitad a principio de temporada. Todos cobran el 50% por adelantado y luego tal. Pero claro, pero que digo que si la gente cobra
a principio de temporada el 100% del sonario, luego dirá, oye, a mí hombre, me da igual lo que tú hagas. Hombre, a mí me dice mi representante que yo gano 30 y le tengo que dar de repente 10 kilos y he cobrado la mitad, me he quedado yo sin nada. Uf, claro, entiendo, yo que era más o menos al mismo ritmo que cobran los jugadores NBA. Simón cobraba el 25 en julio, el 25 el en 1 octubre, de octubre. ¿No? Y todo lo demás por rateado en como mensualidades. En como dos plazos, ¿no? Sí. Son todos así porque justamente aquí hemos tenido polémica y mostró Piqué el ingreso de la nómina de 2 millones, lo mostró que era el 50% de la nómina en septiembre, octubre, 50, eso, 2 milloncejos. Para demostrarle que no cobraba los 20 y pico millones que decían. Bueno, no está mal, claro. ¿No? Si Simón paga 30 millones de multa, le paga 4 a este, pues le ha costado dinero la temporada. Y luego con el anillaco que le ha comprado a la mujer, ¿no le ha comprado un anillaco de pedida a la novia también de unos cuantos millones? Hostia, pues, y ahora se va a casar, efectivamente, ¿no? Pues que oye, pues caga la declaración de hacer la Hacienda porque le sale a devolver. Oye, no todo es malo, ¿no? Ya. No todo es malo. Bueno. Pobre Rich Paul. Pobre Rich Paul. Ahora está sufriendo. Ahora mismo está sufriendo. Pues verás cuando se divorcie. Que se lo digan a Jordan o a Parker o a todos esos. Que en el caso de Simon tampoco sería tan raro, porque es un poquito claro. Picaflor. O sea que... Claro, hay que decirle a Simon, separación de bienes. Sí, justo. Las dos palabras clave. Bueno, tres en este caso. Bueno, si queréis seguimos. Venga, Sacramento de Pelicans. Bueno, seguimos con Jay Fischer, este sí, hoy está sembrado. Sacramento de Pelicans han expresado interés en Miles Turner y Sabonis. El precio de venta de Indiana ha sido mucho más alto de lo que los equipos están dispuestos a pagar por cualquiera de ambos jugadores. Bueno, yo creo que ya que también lo hablamos otros programas, ¿no? Quiero recordar. Mira, acaba de poner el NBA Trade Report que Eric Bledsoe, Serge Ibaka y Marcus Morris son los más... Son los más disponibles para el trade. Es que de Serge Ibaka se decía que, creo que lo dijeron en Movistar, que querían Clippers una primera ronda o una segunda ronda, bueno, una ronda del draft, y se ahorraban 41 millones de impuestos de lujo. Traspasando a Ibaka. Hostia, pues que lo fiche Denver. ¿Cuánto cobra Ibaka? 9 kilos, 9 millones. La sección está... Hostia, pues mira, este sí que lo hago, este sí que me lo hago ahora mismo aquí. Este sí que es un pajitrade total, pero como sé que Connelly nos escucha, o sea, porque lo sé, ya me ha confirmado que Connelly nos escucha aquí. ¿Te lo ha confirmado, no? Me lo ha confirmado, o sea, Tim Connelly ya sé que nos escucha aquí, es fan de Tiempo de Básquet. Hi, Tim. Pues mira, aquí... Clippers. Cualquier día de esto viene. Sí, sí, ya lo tenemos aquí conectado. Pues mira, venga. Serge Ibaka. Ya lo que nos dice Ryuk en NBA. Hay vaca, sobra en Clipper, le queda poca gasolina. Pues mira. Encima es Spiring, pues mira. Ibaka. Mandamos a este señor, que tiene la misma gasolina, que vuelva a su casa y le damos aquí una primera ronda 2022. Venga, trae tu Clippers. Y venga. Y todos amigos. Y tan amigo. Fíjate qué bien. Como suplente de Jokic, ahí a pegarse abajo. Pues sí, tendría bien además un tío que reparta. Por sí. Eso justo. O sea, ahí este yo lo firmo ahora mismo. ¿El team? Sign, team. Firmar es sign, ¿vale? Lo que pasa es que si a los Bucks le gusta, prefería mandarle a la otra conferencia. Sí, claro. Dice Ryuk que lo hace sin rondas. Bueno, igual no es que, a ver, es que Ryuk, Jamaica. Hombre, ya os digo yo que el rumor era, el que dijo Movistar era, solo rondas del draft. Sí, porque se ahorraban. Pero es que comer 2-9 kilos. Es que tiene que haber alguna excepción por ahí, gordita y tal. Sí. Ah, bueno, hostia, perdón, no, hostia, espérate, es verdad. No sé quién la tiene. Espérate, a ver, pues déjame probarlo, porque igual sí que es verdad que tiene. De meter un chulo de excepciones, un do trade. Venga, tenemos aquí un pick de primera ronda. Ahí ya le he metido, pues venga, a ver, déjame ver.
no me coge las pero sí, pues sí, si no tenemos... te la coges porque no tenéis ninguna de ese tamaño. No, claro, las hacemos pequeñitas, tienes alguna gorda. No sé quién tendrá excepciones gordas. Oklahoma. Y sin excepciones. Oklahoma está huevo. Pues claro, claro, mira. Pero San Pestri no va a dar pick. Querrá que le den alguno por quitársele. Es que mira. Oklahoma necesitaba que era 30 millones para llegar al mínimo. O pues 20 mira, tantos. Oklahoma. Y una segunda ronda de este año, que es segunda ronda. A ver, vamos allá, Twitter. Fíjate, ya tenemos nuevo jugador de los. Ay, espérate que no lo he puesto, joder. No lo había puesto aquí, perdón, no tiene aquí puesto. Volvemos, venga, volvamos. Ibaka. Y una ronda para tal, le damos a trade. Y tan contentos los dos. Sí. Pues fíjate. Yo creo que ya tenemos trade, ¿eh? Aquí un juego interior Ibaka Favors de campeonar. De campeonar aquí. Sí, campeonar. Ojo, los Thunder, madre mía. De los Thunder yo creo que han conseguido 14 victorias más de las que merecen. Bueno, le han ganado dos veces a Lakers, ¿no? Creo recordar. Sí. Y dos a los Nuggets. Esos son los partidos que hacen perder. Yo siempre lo digo, ¿eh? Contra equipos pequeños que piensas que vas a perder, son los partidos que... No, el problema es que... Yo ya estoy curado de espanto. Sí, no, es lo que dice Ryuk. Si Hartenstein no es nada especial. Pero bueno, le echan narices. Bueno. Si quieres, seguimos a Novales. Ahora toca el Tristan. El de Sacramento. Tristan Thompson, de Sacramento, está disponible a cambio de una segunda ronda. Otra joven leyenda. Si se creen que van a llevar una segunda ronda por Tristan Thompson... Espérate, yo tengo que... Me saco el sombrero, por fin, alguien que me apoya. Pero Ryuk ya no juega. Ha descubierto Malón que Bones es mejor base. Y ayer jugó 3 minutos. O sea, ya está. Es mi comentario de calidad. Lo siento. Es que no es normal escuchar gente que no diga que... No, pues se está diciendo mucho, no sé si lo habéis oído, que puede volver a Europa, Campazo. Pues venga, otro para el Madrid. Para el mismo equipo. Allí en Madrid funcionó bien. Sí, en Madrid funcionó muy bien. No, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? Jugadores bases europeos o que han jugado en Europa tienen difícil triunfar en la NBA. Y cuando sean mayores, más todavía. Claro. O maman de allí, como Rick y como Parker, que son los que se han ido jovencitos, o cuando llegan allí... Nada. Sí, solo hay que ver Spanulis, Jakevicius. Bueno, Navarro no era base, pero bueno, era escolta. Teodosic, es que son muchos. Teodosic. Pero bueno. Venga, seguimos. No, sí, porque Tristan Thompson yo creo que no tiene... No vamos a comentar nada de Tristan Thompson, el pobre. No. Ni de las Kardashian. No, vale. No. Venga. No. Atlanta llamó... Ese es mi comentario de calidad. Atlanta llamó a los Spurs por Derrick White. En sanatorio gusta Josh Collins. Esta sí que no me sorprendería, ¿ves? Esta no la veo mal tirada. Pasa que no sé si entra por sueldo... Es que con Dejounte Murray ahí, mira. Derrick White está en 14-15 de ese. Es que es el problema. Claro, a ver. Aquí tenemos a los Spurs, están aquí. Y tendrían que meter algo más, ¿no? Pero aquí. A Tadeusz. Pues es que, a ver. Y Tadeusz está deseando salir, ¿no? No dijeron algo de que estaba deseando salir, había oído. Y está deseando salir y pasa con Tadeusz, creo que no entra. Ah, son 14. Serían... Así creo que no entra, pero no entra. No, hacen falta... No, tiene que meter a alguien más. Bueno, no mucho, ¿eh? $500,000. Pues no sé, bueno. Meter aquí los Hawks... Pues una ronda, una segunda ronda, algo así, ¿no? No, uno de estos que... Ah, de esos. Mira, el australiano este, el Jock Langdale, este, el australiano.
Este y le metes sí, a este si le das Atlanta, le das una ronda de 2024, ¿vale? Pues no querrá. Porque es John Collins. Trade. Así entra. Así entra bien. Trey ya, Tadeu Young, Derry White, Landale. Y una ronda. Una ronda del 24. Y John Collins. Yo este no lo veo mal, ¿eh? Pasa que es quitarte mucha cosa para fichar a John Collins. No sé. Tadeu Jones no lo utilizan para nada, entiéndeme. Ya, eso sí. Al fin y al cabo te quitas a Derrick White. Sí, porque tampoco Jock Landale, sí, no sé ni por qué lo ficharon, la verdad. ¿Atlanta no lo hace? Hombre, una ronda Ryuk, una ronda de... El llevarte a Tadeu, que es un defensor, a Derrick White como suplente de Trey, y una ronda de estos San Antonio, que le quedan unos cuantos años de reconstrucción, no lo veo del todo mal, ¿eh? Y encima Tadeu es Spiring. O sea, al fin y al cabo, te hipotecas solo con Derrick White y son 15 kilos. Sí. John, bueno, no lo acabo de ver mal. No lo acabo de ver mal. Hay que ver lo que quiere Atlanta, si es lo que le interesa. No, Atlanta son, no lo hemos hablado, defensores, porque es la peor defensa de la NBA o la segunda peor. Sí, es... Y juega algo diferente de lo que juega Trey. Es que ayer le metió los Lakers casi 70 puntos en el primer tiempo, macho. Es que no te rinden nada. Qué desastre de equipo. Mira, lo que dice Ryuk es esto, de que no va a perder calidad. Claro, es que es depende. Si yo no sé por qué la manía de quitarse a John Collins. Yo no sé por qué John Collins suena cuando acaban de renovar. Sí, pero por ejemplo, John Collins ya el año pasado, cuando estaba también en el tramo de pues lo diré, de Atlas Line, también estaba en muchos rumores. De lo que era pero porque era Spiding y él no quería ya, renovar. Sí. Es que lo que pasa es que él no quería renovar porque quería un super máximo. Le decía un super máximo, sí. Le decía que sí, que mañana, le decía que sí, que mañana. Sí, por eso te digo que estaba también, pero que vamos, que yo creo que también Atlanta se lo ha querido siempre quitar de hace un año o año y medio. Pese a que lo que dice Ryuk, que es eso, que por Simmons o Jeremy Grant. Pasa que Jeremy Grant ahora mismo no sé yo, ¿eh? A ver cómo vuelve la lesión. Está a punto de volver, ¿no? Yo creo sí, que pero a ver cómo vuelve, porque... hablando con los de Pistons, no lo ven muy, o sea, no lo ven muy ahí. Dicen de que no saben cómo volverá. Bueno, seguimos, chicos. Sí, lo dice Ayar, que se ha picado el jugador, se ha ido la cabeza y cuando se ha puesto bien. También se ha ido el jugador. No sé, hablas de Collins, entiendo, Ayar. Confírmanos. Sí. Vale, habla del partido de anoche, vale. Estaba yo perdido, sí. Sí, de Trae Young este, que sí, estaba picado ahí, sí. Bueno, es que Trae Young ya sabemos lo que es. Lo saben bien en Filadelfia justamente, que cuando Trae se enciende, es imparable. Que estuvo al final del primer tiempo picado, que estaba más pendiente de los piques y de chinchar y de todas estas cosas que de jugar. Pues, es él, y lo hizo con Nueva York, lo hizo contra Filadelfia y... Sí, y luego en el último cuarto, espectacular. Empezó a meter triples, a mandar balones para que mataran. Oh, tremendo. Hola, Mesoat. Buenas noches. No, mira, es que NBA Adicto nos acaba de hacer una raid de 19 personas. Un aplauso. Gracias, Manu. Muchas gracias. Pues nada, estamos aquí repasando, haciendo castillos en el aire, ¿no? Como a mí me gusta decir. Con el Trade Machine. Así que aquí estamos. Con Pazalí, Hola Planeta NBA, ¿qué tal? Hola Planeta NBA, ¿qué tal? Buenas. Pues nada, pues aquí estamos, lo que estaba comentando, haciendo... Pajitrés, como dice nuestro amigo Lee, que también nos ve. Sí, sí. Así que aquí estamos. Estábamos hablando de Atlanta, ¿no? Y de John Collins.
Le va a encantar el reverso por lo que he visto. Estoy completamente out, Mechoat. Como estoy liado con la mudanza y todo, o sea, estoy completamente out. Bueno, hola Guaje, hola llamadictos. Muchas gracias, Manu, como hemos dicho. Es que ¿Yo llevamos qué es? el fin de se el, la semana pasada, Raid, esta semana también, estamos on fire, ¿eh? Vamos a un fire. Jokic. Jokic, para mí, Ángel ahora me dirá que no, pero para mí ahora mismo, Jokic es el mejor jugador de la NBA ahora mismo. Y ahora Ángel va a decir en beat. Fíjate que lo dice, ¿eh? Ángel va a decir que no porque le dice con la boquita pequeña. No, no, yo lo digo tal, o sea, yo que distribuyo el juego como lo distribuye para mí. Pues lo escucharé, voy a ver si me Yo puedo sacar el digo una texto. cosa, ¿eh? Puede que sea el mejor jugador, pero a mí el que me está sorprendiendo realmente es Ja Morant. Hombre, es que es un fuera de serie. Este va para como no se lesione tal y vaya para adelante, ojo, que va para All NBA y para leyenda, este chaval. Sobre todo es que es diferente y te da espectáculo, mola. La verdad es que le ves jugar y mola verle jugar. Además que está implicado con el equipo, ¿eh? Se nota implicado. O sea, que es Sí, importante. fíjate cómo se picó cuando estuvo fuera y ganaron casi todos los Sí. partidos. Sí. Hola, Corrado Young, Doncic. Le pusieron dos rejonazos, una Sí, sí, sí. banderilla, macho. Empezaba a meter puntos a lo bestia. Sí. Así que, pero vamos, yo te digo que como Memphis llega a la segunda posición, porque está ahora mismo a tres partidos de Warriors, no te Sí, diría yo que yo. fuera el MVP, ¿eh? Hombre, es que yo creo que lo merece. Lo merece porque Por Denver está encima muy de bien Jokic. y No, hombre, es. no. A ver, lo merece. Para mí, Jokic es el MVP. El problema es que ¿dónde está Denver ahora mismo? Y no se va a meter más arriba. Sí. Y se están ahí haciéndoselo encima para que después de muchos años gane un americano. No, y además es un chaval nuevo, por así decirlo, entre Sí, es un comillas, no es chaval nuevo nuevo. y encima está tirando de una franquicia teóricamente pequeña y poco histórica. Claro, lo está apoyando, o sea, ni los Gasol ni compañía. O sea, que está poniendo a Memphis en el mapa es Ja Morant. Rocapiri, sí, lo subimos a iVox. Lo subiré mañana. Eso preguntas. No, sí, hombre, no fue con Marc Gasol Con Marc y con Conley fue la primera vez que se metieron en playoffs. Sí, Marc. pero con Marc Gasol no llegaban a una final de conferencia. No, 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 tanto no. Sí, yo creo que no, Pues ¿eh? yo andarían cerca, ¿eh? Sí, estuvieron cerca, pero Memphis Grizzlies, Basketball Reference. A ver. Creo que no llegaron. Vamos a Creo ver. que sí que el primero que lo metió en playoff fue Marc. No, Cuando fue jugaba Pau. él. Con Pau ya llegaron a playoff. Acordaros que llegó 2 años con El. Pau en playoff, creo que fueron dos, y fueron barridos 4-0 en primera Mira, ronda. la primera vez. Eso, que no habían ganado un partido en playoff, perdón. Error mío. Mira, no, no, siempre. Mira, primera Mira, ronda finales. Mira, finales de conferencia. de conferencia, vale, no de. No, No he dicho de NBA, de. conferencia. Sí, de Vale. conferencia y conferencia. Sí. 2012-2013. Les gana 2012. San Antonio 4-0. Sí, fueron. Han hecho primera ronda, primera ronda, primera ronda. Semifinales, primera ronda, finales, primera ronda, semifinales, primera ronda, y hace 2 años primera ronda. Claro. Por eso digo que yo me acuerdo que con Marc Gasol y Randolph y Conley llegaron a finales de conferencia. Oye, hace ya casi 10 años, madre mía. Qué mayores Sí, nos hacemos, ¿eh? exacto. A veces lo pienso cuando dices, no, hace 20 años, está, y después lo piensas, dices, no, no, si hace ya 30. Sí, mira, que nos decía también Planeta NBA, nos lo decía Sí. y eso, y nos confirma de que Memphis tuvo 3-2 a los Warriors. Sí. Por eso. Bueno, ahora vamos con este, que yo creo que. Yo no me lo creo. Lo que dices. Léelo, Juan Carlos, el siguiente El de los rumor. Mavericks. Yo no me creo que a este Brunson se lo quieran quitar de encima. O sea, no. Es que no. Los ejecutivos rivales creen que los Mavs pueden canjear a Jalen Brunson o Dorian Finney-Smith. Ambos serán agentes libres. Finney-Smith buscará un contrato de 15 años. Uy, 15 años, perdón. 15 millones anuales. Yo no me lo creo. ¿Para quién? ¿Para traer a Dragic? Es que no, yo no me lo creo. O sea, yo este sí que lo veo humo, pero humo, mucho humo. O sea, Los sin. rumores son que Dallas quiere un anotador.
Sabemos que el nivel que está teniendo Branson. Y lo que cobra. Lo que pasa es que, claro, el año que viene los dos van a querer cobrar mucho. No, y además, el Branson es el que ha mantenido a Maverick, ¿no? Mientras ha estado lesionado. Que está creciendo mucho el chaval. Todo pues eso, o sea, yo no. Dorian es como más limitadito, ¿no? Bueno, un buen defensor y bueno. Es que yo este no me lo creo. Yo este no me lo creo. Bueno, seguimos, venga, siguiente. Se cree, esto es muy relativo, que el precio de venta del Thunder, a ver, cualquier intercambio por alero Kenrich Williams es una selección de primera ronda. Pues es un buen alero, ¿eh? Sí, pero como jugador de rol. Una primera ronda se me hace duro. Bueno, una baja de un equipo contender que sepa que su ronda va a ser un 23, 24, 25. Yo no lo veo. A ver, a mí es un alero que cuando se hablaba de jugadores para traer a los Nuggets, me gustaba porque es un jugador que hace poco, pero lo que hace lo hace bien. No se mete en historias. Bueno, y eso es importante a veces, ¿eh? Tener al menos saber que un jugador no se va a complicar mucho la vida y que va a cumplir su función al 100% en la cancha. O sea, a mí me recuerda, salvando las distancias, al alero este que también tuvimos nosotros y que está ahora en los Grizzlies. ¿Cómo se llama este? El ala pivot. Kyle Anderson. Es el mismo rollo. O sea, es un jugador que lo que te lo hace bien y no se mete en complicaciones, no hace más de lo que no sabe hacer. Y oye, yo ese tipo de jugadores a mí me encantan porque para la segunda unidad, para tal, aportan, no quieren más balón del que necesitan y es necesario en cada equipo. No todos son estrellas. No, hombre. Es que si no ganarían siempre los Knicks, Brooklyn. Por eso. Lo que pasa es que al final, ¿quién lo va a querer? ¿Un contender? Entonces, pues te va a anotar 7, 8 puntos por partido y media, andará. Sí, bueno, 7, está en 7. Lo único bueno es que tiene un contrato muy amable, ¿no? De 2 millones. Hola, Cris, ¿qué tal? Aquí estamos. Hola, Cris. Claro, con el tren machín. Kenrich son 2 millones, 2 millones, 2 años. Pues ostras. No sé, mira, aquí, por ejemplo, me sale que tenemos, por ejemplo, bueno, claro, que esto no es un contento, pero Atlanta. Te va a hacer más de lo que está haciendo Lou Williams, sin ir más lejos. Oye, ayer jugó bien, ¿eh? El amigo Lou. Ya, bueno, pero generalmente se meten guerras que ya no le tocan por edad. Si te pones a ver el total, pues ostras. Los Nets, sin ir más lejos. ¿Vale? Como contender. No dirás que no te hacen más de lo que te hace. Qué sé. Bueno, es que el otro día, por ejemplo, el partido contra los Nuggets, James Johnson me pareció mal. No te va a hacer lo que te va a hacer Blake Griffin. Es que es... O por Misa. O por. Claro, es que bueno, es eso. Por Misa ha pedido la cuenta ya. Claro. Han llegado a un acuerdo que le van a intentar colocar. Sí. Claro, es que al fin y al cabo, estamos hablando de que aquí. Pues aquí tienes un equipo al que iría bien. Dices otro, que está aspirando al anillo. Pues mira, los Bulls mismos. Aquí, pues hostias. Matt Thomas, ¿no te hace más que lo que te hace Matt Thomas? ¿No te hace más de lo que te hace McKinney? Pues claro. Es que es eso. Sí, pero bueno, el tema es que sea al final un jugador diferencial. Pero por Ángel, por 2 kilos, por 2 millones de tal, ya sabes que te. A no ser que sea un rookie, son jugadores que sabes que te van a aportar eso, te van a aportar, pues oye, que te salgan 10 minutos. Y que no te desentonen en un playoff. O sea, que no te vayan, que no se te hunda la segunda unidad. ¿Y qué le pasa a los Nets? Que cuando la segunda unidad juega, el equipo se hunde. Y este chico no habrá jugado ni playoff en su vida, seguramente. Bueno, por eso, pero bueno, que te salga ahí en un momentito dado. Aguantarte al equipo, aguantarte unos minutitos. No, jugado, pues, no. No, no. Esos jugadores que siempre son necesarios. Por ejemplo, pero muchas veces tienes que tener fondo de armario también. Claro. O sea, a lo mejor que sí, está claro bueno, que... A ver, luego en playoff recortan la rotación.
a lo mejor a 8 jugadores. Entonces, sí, bueno, pero una lesión tonta, un partido que tal. O sea, nosotros, por ejemplo, de fondo de armario, tenemos a Austin Rivers, que ahora está bien, pero Austin Rivers cuando se cruza sabe que, sabes que es elegido y te va a tirar 20 tiros. ¿Sabes? Es así. Pero, por ejemplo, Denver, ¿cuántos consideras que tienes en rotación, si no te voy contando lesionados? Pues rotación, pues mira, te lo digo así, pero es, ya me casi ni fácil, eso, ¿no? Casi ni eso, porque mira, de aquí me quito Kamkar fuera, Devon Reed fuera, o sea, ya tenemos, sí, Campazo también sale, o sea, ahora mismo tienes a los cinco titulares, Monty Morris, Murray, Barton, Ayamal, Forbes, cuatro. Sí, Forbes, un similar. Porter, Aaron yo quito Gordon. Mal, Aaron Gordon, Barton y Monte. Y luego que tengas aquí, esto me lo quito encima. 5, 6, Jeff 7, Bones 8. Y Austin Rivers que te va aportando 9 pues, jugadores, sí. Pues te había quitado uno. Es que, sí. No sé. Pero claro, pero para cubrir el puesto de Blanco Kankar, para cubrir el puesto de Austin Rivers, que bueno, yo estoy contento con él, para cubrir el puesto de Campazo. No porque tal, sino porque se meten en guerras que no les pertocan. Pues oye, no sé. O incluso Filadelfia, miramos aquí la plantilla. ¿Filadelfia? No, no tenía sitio este chico. ¿Paul Reed? ¿Base? Pero, bueno, base no vale. Pero es que Paul Reed es el 12-13 en la rotación. Bueno. Pero bueno, pero tú no has dicho que necesita aleros. ¿Filadelfia? Sí. No vendría mal, pero bueno, no tiene la calidad. Yo para que juegue este chico prefiero que juegue Danny Green o Colmar. Desde aquí Ryuk, a mí me dice bueno, la de Deception de... La gran dado Porter, o la de Hampton, tenemos la de Hampton, tenemos la de Hartenstein, o sea, si por tres excepciones hay un montón, pequeñitas pero hay, de eso de 2-3 millones. Mira, sí que le podéis conseguir vosotros. A mí, yo ya cuando se buscaba justamente un alero, que fue cuando se empezó a lesionar todo el mundo, a mí no me disgustaba, ¿eh? A mí no me disgustaba, y pero bueno, no creo que lo vayan a fichar. Pero bueno. Bueno, venga, vamos a dar por más. Uno venga, gordo. Venga, uno gordo ahora. Los Pelicans se interesan en McCollum, que iría por Satoransky y Jackson Haynes. No sé si eso entrará así a pelo ni o no. Ni de broma. Porque yo sé que Satoransky está sobre 10, ¿no? Creo que recordar. McCollum está sobre los 30, ¿no? Tenía que meter algo más. Blazers y Pelicans. Blazers y Pelicans. Okay. Claro, es que McCollum son taquilos. Sí, por eso. Claro, por mucho que hemos... ¿A quién decíamos? A Satoransky. Satoransky. Claro, a no ser que tengan mucho dinero... No sé esto, a ver, no sé que tengan igual... No tienen comprometido mucho tela, pero yo creo que sí que tienen comprometido tela. Claro, hace falta 10 kilos. Sí. Claro. No, tenían que meter a Josh Hart también. No, yo creo que esto debería ser con más jugadores, con más equipos por el medio. No. Pero bueno... ¿Qué, ¿para qué no quiere Detroit a toda esta panda? No, yo había leído uno de McCollum hoy, no me acuerdo cuál, ¿eh? Hostia, mira, le acaba de decir que los Knicks han pedido precio a los Kings por Aaron Fox, según dicen NBA Trade Report. Y J.R. Smith que se ofrece. Es que el de McCollum sí que lo había leído yo hoy, ¿eh? A los Knicks, había leído yo el de los Knicks. McCollum tiene mucha pinta que se va a salir ahora, ¿no? Sí. Aquí ves McCollum, hablando justamente de los Knicks. Pues sí, Chris, eso dijeron los Kings. Pero a pesar de todo, tanto el día Fox en los rumores. Sí, senta, pero no dicen quién da los Knicks. Entonces es humo. También he oído que lo quería Dallas. Lo que no sé es cómo lo puede cuadrar sin dar a Porzingis. No sé. Es
que McCollum, yo creo que, y tampoco es el, bueno, claro, el que no se quiere ir él, al fin y al cabo es tal, pero no sé, no lo acabo de ver. Sí, bueno, metiendo a Tim Hardaway, Dallas. Ese sí, podría ser, claro. Tiene 21, metes a un poco el tal, de 31. Sí, aquí, 32. Vamos a quitar de aquí Pelican, si metemos Dallas, que este es más, sería más, más lógico. Venga, Dallas. Y por ejemplo, pues si me dices, antes que clavamos, pues mira, aquí si mandas a Hardaway y metes a Finney Smith, por ejemplo, ¿vale? Este sí que... no sé si son 30, 15... Sí, mira, aquí lo hacemos la prueba. Mm. Aquí lo tienes, claro, es que... Sí, entra. Claro, es que... Sí. Claro, es que McCollum sí que es un precio mayor, claro. Entonces sí que le sacas a Finney Smith porque tienes un jugadorazo. Sí. Y que, te va a rendir, y que te va a rendir al momento. Claro, esa te la compro. A Finney. Es que Ryuk, es que es McCollum. Y teniendo a Branson, yo esta sí que te la podría llegar a, entre comillas, comprar. Con un pick que diera de primera que diera Dallas, ¿no? No, entonces no. Entonces... Dallas dando dos jugadores, o sea, dando a Hardaway, Finney Smith y un pino. Ya no te lo digo yo que no, ¿eh? O sea, esto entrando así, sí. A ver, déjame quitar si quitamos a Dorian Finney Smith y metemos un pick, a ver, ¿eh? ¿Cuánto es eso? 21. No, faltaría algo. Tendrías que meter alguno más pequeño, a lo mejor. Claro, faltan 4 millones. Claro, dicen que faltan 4 millones, claro. No, 4 millones para meter, te iba a decir Mariano, pero... No, no, tienes que dar o a... Claro, es que son, no, son 4, más de 4, son 4,8 creo que decir aquí. Bueno, 4,1. Claro, tienes que dar a... Claro, es que Mariano no da, Tribur no da, lo que te daría sería eso, sería... Finney Smith porque lo clava por contrato, son 4 millones. ¿Tú crees? Ryuk, que antes a Branson. Yo creo que Branson no, ¿eh? Yo creo que Branson... Y aparte no entra con Branson, no entra. 1,8. No entra. Tendría que dar a Finney Smith por narices. Tiene que dar a Finney Smith por narices. No le queda más. O sea, es que es por tal no entra. Si dan, ponemos aquí a Branson, no va a dar. Yo pues no, sí, no hay un pick. Nos faltan 2 millones. Hay un pick, ¿eh? Nos faltan 2 millones. No, pero digo que sí, que Dallas, Portland, si no le das un pick, ¿a qué le sirve el trade? Ya, porque además... Es mejor jugador McCollum que Hardaway. Sí, y aparte Hardaway también está, si me dices que fuera Spiring y tal, para construir, pero es que son 4 años que te comes de Hardaway, encima creo que... Está lesionado, no sé hasta cuándo. No, y aparte de eso, que es un contrato... Ah, no, es un descendente, vale. No sé, no. O le da Finney Smith, si no lo veo. Bueno, pero este sí que se podía dar. Sí. El siguiente, una de las piezas que parece que se moverán. Jeremy Grant por No Man Power. No sé si podía traer a los Pistons. No, ni de broma. No, no lo veo. Hostia, es que si dan los Pistons a Jeremy Grant. Con los, digamos, que le pueden llegar a hacer. Por Norman Powell, ¿en serio? O sea, se habla de que lo quería Filadelfia, Sí, sí. Que lo quería los Lakers, que te lo quieren, ¿sabes? Que hay equipos que te pueden ofrecer cosas más jugosas. Dato Norman Powell, que es un alero tirador, pero que tampoco es ningún jugador diferencial. Es que no sé yo, o sea, no... Esto sí que yo lo veo... Tendré con pick, si no... Con muchos picks. Lo que pasa es que también lo analizas y dices, ¿para qué quiere Detroit a Norman Powell? Para nada. No, para nada. Y Portland a Jeremy Grant, teniendo a Covington, ahora mismo. Pues tampoco te creas que... Y a Larry Nance y tal. No. ¿Veis? Aquí nos dice Mundo Lakers, dice que si Detroit acepta antes a Powell, que a Horton Tucker y Nunes, para que el tren de los queden en la letra.
Aquí todo el mundo barriendo para casa. Y dice Duke en NBA, dice que Piston tendría que negociar con Wizards, que tiene muchas piezas. Sí, eso sí que será más, o sea... Es que yo no lo veo, o sea, yo... Norman Powell, es que no... Mira los Wizards, que parecía que iban a estar arriba, mira, ya se han ido hundiendo. El 11... Bueno, es lo que está pasando, que lo hemos puesto más antes. Se ve que hay mucho mal rollo con Dinwiddie, ¿eh? Sí, es verdad. Verdad, lo he oído yo también. Es que, de todas formas, a ver, el único jugador bueno es Bill. Pero para mí tampoco es un tío para reconstruir a su lado como primera espada. No, yo creo que Bill va a salir sí o sí, o ahora, o en el... o en verano, se lo tengo claro. Entonces yo creo que me gustaría que quisieran reconstruir o sobre el jugador que viniera por Bill, si lo mueven ahora, o sobre Kuzma. Yo creo que son los dos nuevos jugadores sobre los que quieren llegar a poder reconstruir. El resto, Dinwiddie se ha visto lo que es, o sea, la lía hoy dentro. ¿Cómo se llama? Este que estaba, Caldwell Pope, no es un jugador que se puede reconstruir. Harrell, el otro, es que Tiene buenos jugadores de rol, pero le falta el gallo principal para mí. Sí. Algo así. No, y aparte que hay un mal ambiente ahí dentro. O sea, es muy mal ambiente ahí dentro. A ver, seguimos. Sí. Venga, sí. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Ahora ya son más serios. Ahora ya nos quitamos de encima. Sí, ahora es Michel Report y hablamos de Isaac Hugo y Marx. Sí, Zalo y Bobby Marks. Vamos con ellos, venga. No ver Atlanta interesado en Jeremy Grant, ¿no? Y dice uno de ellos. No creo en un intercambio de Jeremy Grant que involucre a John Collins. Tenga mucho sentido porque creo que John Collins es mejor que Jeremy Grant. Que es mejor que Jeremy Grant, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Pero que tiene... Es más... ¿cómo lo puedo decir? O sea, que puedes confiar más en el físico de John Collins, que no se lesione más que Jeremy Grant, sí. Hombre, es que Jeremy Grant te aporta en el otro lado de la cancha, ¿no? John Collins es que es un... No defiende. Un colador. Madre mía. Pero bueno. ¿Ese daría pelo o no? Bueno, espérate, Jeremy Grant está más o menos en 23-24. Sí, ¿no? Sí que da, yo creo. Sí, mira, este sería aquí, nos vamos aquí, Atlanta y Detroit. Este sí que da pelo. John Collins, trade to Pistons, Jeremy Grant, trade to Hawks. Sí, hablamos de 20 y 23. Pero es que no... No tiene mucho sentido este cambio, ¿no? Bueno, mira lo que dice aquí Mundo Rica, es que Collins necesita un pase que le meta balones y lanza que tiene sus isos. Sí, sí, es que lo que digo, o sea, lo único en lo que sale ganando Collins frente a Jeremy Grant es eso, en que es más fiable físicamente, que se lesiona menos. Pero el resto, o sea, a Collins le faltan unos cuantos bollicaos para tener el nivel que tiene hoy el Amigrán. Y de cabeza. Y bueno, de cabeza, aparte. Vamos, yo no conozco personalmente a ninguno de los dos, ¿eh? Pero Jeremy Grant parece un pelín más asentado. Sí, bueno, es que yo creo que hasta mi perro está más asentado que John Collins. Sí. Mira que no... Que no va bien, ¿no? No, sí, mira que no. Venga, siguiente. ¿Ven a Jalen Brunson o a Dorian Finney-Smith saliendo de Dallas? Bueno, yo creo que eso ya lo hemos comentado antes. ¿Se muestran escépticos de que Magic pueda obtener un rendimiento significativo en un acuerdo con Terry Rose o Gary Harris? Una primera ronda sería un home run. Qué bonita metáfora de béisbol. Pues, hombre, una primera ronda mala para un contender. Terry Rose es un jugador correcto, sí. Sí, un microonda que te mete puntos de banquillo. Yo no sé, no lo veo mal tampoco, ¿eh? Pero no. Uno de 25 a 30, que puede ser un contender, tampoco lo vería muy descabellado. Gary Harris es un muy buen jugador, el problema es que es de cristal.
Es un defensor ya no élite, porque el físico no lo aguanta, pero es un muy buen defensor. Pasa que lo tienes más lesionado que jugando. El problema es de Ross es el contrato, creo. Creo que tiene un contrato elevadito todavía. No, 10, 11, por ahí. Yo creo que a los Lakers le vendría muy bien. Que se manifiesten los Lakers, si les gusta. 12 y medio, sí. Sí, 12 y medio. Y Harris por ahí. Y Harris, es que Harris son 20 kilos, ¿eh? Es que Harris son 20, efectivamente. Harris se lo van a comer con patata en Orlando. Bueno, es Spiring. Lo bueno es que es Spiring. Ya, pero... De Ross yo creo que sí que pueden sacar algo. Bueno, ¿qué vamos, más vamos con los Knicks? Uh-huh. ¿Sí? Los Knicks están abiertos a salvar sobre jugadores veteranos. Kemba, Fournier, Bucks, pero es Cookie el que recibe más interés. Bueno, pero normal. Hay Kemba y Fournier. No, yo me acuerdo todavía al principio de temporada cuando dijimos, joder, cuidado con Knicks, que han añadido puntos al equipo. Y fíjate, van, a ver cuándo van. Mira, van en posición 12, 23, 27, fuera de play-in, a dos partidos y medio. Bueno, no, perdón, un y medio. Que yo creo que de ahí el más apetecible, aunque esté como esté, es Kemba, por el contrato. Porque bueno, son 8 kilos. Son 8 kilos, sí. Pero es que el problema es que, hostia, Evan Fournier son 17 millones en 4 años, ¿eh? Sí. Es que te comes 17 años... Es que son 4 años de 17 kilos de un tío que no defiende y que de cabeza tampoco anda muy fino. Y Barch son 3 a casi 10 millones. Kemba, al fin y al cabo, son 2 millones a este y el que viene, 8 millones. Y dices, bueno, oye, pues... Sí, por probar. Si te sale mal, sabes que al próximo año te lo quitas. Pero es que, Nueva York este verano regaló los millones, ¿eh? A Fournier, a Rose, a Barch, a Noel... No sé si me dejo alguno. Pero Noel porque tiene nuevo representante. Tiene Rifol. No, pero es lo que decíamos. Han conseguido, han intentado conseguir puntos en ataque, pero han dejado, se han sacado sin defensa. Lo que era es que, a ver, han intentado hacer no jugar a lo que juega Thibodeau. Thibodeau sí, que es un tío defensivo. Sí. Y le metes a Fournier, o sea, es meter ahí la bomba dentro de Sí. Yo creo que van a intentar recomponer un poco ahora el roster. De todas formas, es que Randle está peor que el año pasado. Sí. El otro día lo vi, no sé si eran 5 o 6 puntos menos de media por partido. Sí. Es que, a ver, al final son varias victorias, ¿eh? Puede ser. Es que yo creo que antes de construir sobre RJ Barrett, o sea, yo creo que los Knicks tienen que reconstruir sobre RJ Barrett, quickly, y si me apuras... Perdón, sobre también apoyados en Topin, que apunta y da eso, pero es que a mí todos estos, los Derrick Rose, Randle, claro, con los 21 millones que tienes ahí de Randle y los 17 que tienes de Fournier, tienes 40 kilos casi para montar un equipo majo alrededor justamente de Barrett, que aparte va a pedirte un contratazo el próximo año, porque le quedan 2 años, te va a dar un contratazo y se lo merece. Pero no sé. No, ese error de concepto de la gerencia. Como siempre. ¿Eh? Lo que pasa en ellos siempre es que cuando tiene alguna cosa bien, la destroza con sus... ¿Ves? Justamente es lo que dice Mundo Lakers, que está viendo las andadas de los últimos años. No, es que tú, si apuestas por Thibodeau, sabes a lo que juega, ¿no? ¿Juegas? O sea, sabes que es defensa. Y lo que tú has dicho, Carlos, si le traes a Fournier que no defiende, es además Kemba Walker, que ya sabemos cómo tiene las rodillas y que no tiene desplazamiento lateral, pues... Por eso, por ejemplo, si quieres meterle ahí, pues mira, por ejemplo, Simmons, para un equipo como los Knicks, no que puedan dar algo, Ángel, digo, pero que el Simmons para un equipo para Thibodeau es brutal, porque reconstruye solo un defensor élite. Entonces sí, pero claro, pero es que meter ahí de bases a tíos que no defienden como son... porque ya no pueden, como son Kemba o Rose, y luego tienes a Fournier, que no solo no te defiende, sino que encima te hace un agujero a ti mismo. Es que es, no sé, para eso fichas, por lo que decimos, fichas a D'Antoni, alguno de estos, que se va a meter puntos, y oye, y que Fournier tire 40 tiros cada partido. Exacto, lo que dice aquí, que sí, es de Bullock.
Es que yo creo que tenías un tío que te gestionaba la defensa entera y has metido un tío que parece que te destroza la defensa. Sí. O sea, total. Bueno. Venga, seguimos. Vamos con ahora con Wizards, que ya hemos hablado un poquito de ellos antes. Con la probable excepción de Bradley Beal, nadie es intocable en los Wizards. Spencer Dinwiddie y Monster Harrell son algunos de los nombres que sigue escuchando en las especulaciones comerciales. En el caso del base, sus entrenadores y compañeros le quieren fuera del equipo. Claro, es que son dos que tela, ¿eh? El caso de Dinwiddie, no sé si... Bueno, es solo este año... Siempre ha sido un poquito especial, ¿no? Al menos por lo que siempre ha manifestado en sus declaraciones. Y Montrezl Harrell, pues ya sabemos, está como un perro. Sí. Mira, aquí, por ejemplo, ponen en el Amenex, Jacobo, que lo tuvisteis aquí el otro día, que no podía estar, dice que Dinwiddie sugiere un clima de tensión en el vestuario. ¿Ves? Dice aquí... Dice, traté de hablar un poco al principio y no fue bien recibido, entonces me limito a hacer lo que me pidan. Todos tienen un papel que desempeñar, pero es que luego, hoy he leído que justamente los jugadores de los encuentro, que decían que Dinwiddie se cree una historia, una historia, y no es ni la mitad de la cáscara que era antes de, era lo que decían en inglés. Que entonces era mitad de lo que era antes de la lesión. Hombre, eso seguramente. ¿Ves aquí? ¿Ves? Dice, lo tengo aquí, donde me asenta el de hoy. Dice, los Wizards quieren mover a Dinwiddie porque parece como la cáscara de lo que fue antes de ser el mismo. Es la traducción literal. Literal de lo, pero bueno, al fin y al cabo se lo saqué, no es ni la mitad lo que era. Y aquí, no, es un chiste esto, lo que hace aquí, vale, ni de broma, ya está. Bueno, pero de otra manera, los Wizards le están pagando como si lo fuera, ¿no? Como si fuera estrella, ¿no? Que gana 20 y tantos kilos. Sí, No, lo estaba mirando ahora, son 17, 18 y 18. Y el último 18 sin garantizar. Uh-huh. Bueno. Claro, es que es. A ver. Más. Bueno, venga, los Sixers ahora. Venga, Ángel, para ti. Lo más probable es que los Sixers se aferren a Simmons hasta la fecha límite de canjes. Estoy totalmente de acuerdo con Love y Mark. Van a apurar. Ese tema se va a apurar hasta última hora y pienso que va a salir. Yo aquí, en verdad, con lo que dice Mundo Lakers, después de lo que ha dicho hoy, lo que dijo ayer el amigo Bill, yo creo que no renueva, porque ha dicho que no quiere estar en un equipo condenado al play-in. O sea, ya está. Sí, pero 5 días antes había dicho que está muy bien ahí, que le gustaba que ser la cabeza de una franquicia, que reconstruyeran a su alrededor, no sé qué, con el WAP. Yo no lo veo. Tampoco. Yo lo veo en Boston con Tatum. Sí, pero bueno, pero al principio de temporada decíamos que tenía, que se había rodeado de muy buenos jugadores y que la intención de Washington sería renovarle, con hacerle intentar renovar, ¿no? Sí, pero si pero bueno, yo creo que se matan, si los jugadores se matan, claro, entre ellos. Es lo que iba a decir, si el vestuario se lleva mal, pues eso encadena, eso se ve en el terreno de juego, ¿no? Uh-huh. O sea que, pues nada, tú, Ángel, sigues diciendo que sí, Simmons sale, ¿no? Sí. Vale, así. Yo creo que no. Cortito, el día 10. El día 9, venga, no vas a apurar tanto. Creo que se acaba a las 21 horas de España, ¿no? Suele ser así, fecha, sí. Sí, suele ser así. Suele ser así. Un jueves a las... ¿qué has dicho? 10, 9. No, 21, no. Yo creo que es a las 21. Creo que es a las 9. Parece que es a las 3 de allí y a las 9 de aquí, sí. Claro, el jueves que viene, ¿no? Justo el que viene, no, al otro. La semana que viene. Tenemos programa. Tenemos programa, claro. Claro, por favor. Es que lo han hecho aposta, es que la NBA lo hace aposta. Sabía que íbamos a hacer un especial de Simon, que lo sepáis. El jueves 10 tenemos especial Trail Simon. Yo os pondré de fondo con. Como estaré pintando. Bueno, hablaremos de todos, no solo de Simon, porque ya hablaremos de todos, sí.
Lo que pasa es que lo va a glitchar todo. Claro, yo lo que os he comentado, a mí me resulta raro que los SIS esperan un año de Embiid, porque sabiendo cómo está Embiid, que en cualquier momento se rompe y deja de jugar, tal como está ahora mismo jugando de bien, me parece raro que Mori deje pasar una temporada. Sin... A ver, que puede ser el caso que no le ofrezcan nada mínimamente mínimo interesante, entonces diga, pues mira, voy a intentar ahora quedármela hasta el final de temporada y a Chile convenzco de que juegue. Y si no, pues en la agencia libre de luego ya del verano, pues intento. Yo creo que es más la primera, Ángel, de lo que has dicho de las dos partes. Yo creo que la primera es intentar aguantar lo máximo, porque yo creo que lo de convencerlo para que juegue, yo creo que eso está. Yo creo que de Ben Simmons no se ha dicho, pero yo creo que Rick Paul creo que ha dicho que no va a jugar esta temporada. Ya, en los Sixers, vamos. O sea, yo creo que pero yo tengo este año más posibilidades de jugar yo los Sixers de lo que tiene Ben Simmons. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Tengo posibilidades yo de jugar. Vamos a ver, centrémonos. ¿Te han ofrecido un contrato de 10 días? Sí. Con uno firmo, ¿eh? Con uno de un día firmo, ¿sabes? Con lo que te pagan, ya firmo por un día. Y aunque sea sin vestirse, ¿no? Sin vestir en el banquillo. Y, ¡venga! Que vamos a ver. Se han reunido con Rick Paul y tal. Han llegado que van a intentar venderle, cambiarle y tal. Imagínate que no llega nada lo mínimamente coherente que para. Porque Moria baja mucho el precio, ¿eh? Ya no es un top 25, no sé qué decía. Imaginaros que no consiguen cerrarlo. Ningún trade. Se va a estar Simon hasta final de temporada sin cobrar. Rick Paul poniéndole también el cazo. Y tal, porque claro, si le traspasan el tema de las multas, pues ya se negocia. Ya sabéis lo que pasa en estos casos. Con lo cual, a lo mejor cobraría hasta el contrato entero o casi. Pero en el caso de que no le traspasen, ¿qué va a estar? ¿Sin cobrar nada en toda la temporada? Yo estoy con lo que dice Mundo Lakers. Que esperan a ver a Milán con toda la temporada que viene. Yo creo que ni Ben Simmons va a jugar, ni a Ben Simmons lo van a mover, a no ser que venga una locura, llámese un Bradley Beal, llámese un McCollum, llámese un jugador de estos. Yo creo que este año Ben Simmons va a estar preparando su boda y no va a jugar ni un minuto. Yo sí, siento decepcionar de Carlos, pero yo a McCollum no lo considero una locura del intercambio, vamos. Bueno, a Bradley Beal sí. No, al decir una locura, me refiero a un jugador que puedas que te aporte muchos puntos y que en un equipo como, a ver, estamos de acuerdo que si llega McCollum o los Sixers, usted el salto de calidad en ataque, sí, en sí, ataque sí, lo pega. Bueno, sí, sí. Una locura es, joder, que no te llegue un Kendrick Williams, como estábamos diciendo hace un momento. Sí, sí. ¿Vale? O sea, cuando un McCollum, Jeremy Grant, ese tipo de jugadores que se pueden considerar top 50, ¿vale? O sea, no sé que te llegue un jugador de estos. Yo creo que este año Sixers se come a Simmons con patatas y que no va a jugar. ¿Y el pelotazo que sería para Portland, Simmons y Lillard? ¿Qué? Sí, pero el problema es que Portland te quiere ofrecer a... ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, o sea, sí, sí. Que sí, que yo creo que ahora mismo Mori firma con los ojos cerrados y hasta le manda un pick si hace falta, ¿sabes? Si le meten a McCollum. O sea, yo creo... Pero el problema es que no creo. Yo veo más lo que dice Mundo Lakers aquí, que es un single trade de Harden en verano. Mucho gallo, ¿no? En el corral, ¿no? O sea, yo sinceramente yo lo veo así, ¿eh? Yo no creo que, a no ser que le ponga mañana estos 10 días, amor y toma, tacata. Porque McCollum le haría en el vestuario y diga me quiero ir, o Bradley Beal diga me quiero ir, alguno de estos que digan oye, que se acabó, que me voy, yo creo que no va a salir, o sea, yo creo, pero bueno, en mi opinión, yo no lo veo desde dentro. Bueno, seguimos. Ya no me acuerdo dónde me he quedado. Garuba. Ah, no. Ah, Garuba, venga, sí, es verdad, menos mal. Garuba se sometió a una cirugía hoy para, bueno, el día que fuera, hace 2 o 3 días creo que fue, para reparar una fractura en la muñeca izquierda. Se espera que se pierda de 6 a 8 semanas. Bueno, yo creo que Houston no pierde mucho sin que juegue Garuba, ¿no?
no le dan bola, no lo entiendo tampoco, pero... Estaba jugando la de desarrollo, sí. Pero bueno, es que yo creo, el problema de Garuba es que yo creo que se ha ido muy verde, ¿no? Pero bueno, como se van casi todos los europeos de... Sí, sí, yo digo que... Pero no le pueden dar 10, 12 minutos por partido para que vaya fogueándose. ¿Qué juega Houston? O sea, es lo que decimos siempre, no sabemos si sube o si baja. ¿Está reconstruyendo? Pues coño, sácale. No, el problema yo creo que de Garuba es que en la NBA ni puede ser un 3 ni puede ser un 4. O sea que no tiene tiro. Claro, por eso no puede ser un 3 porque no tiene tiro y no tiene uno puede ser 4 porque físicamente a día de hoy no puede con los 4 de la NBA. Y aquí lo que dice Tronker, que Morris había refila. Y bueno, hay que hacer que dice de que aún llega Garuba al Madrid para que lo escriban en la Euroliga. Sí, ya tiene 17 jugadores, creo. No creo que pueda fichar más. Tronker. Vale. No te metas con San Morey. Te ha hecho la cruz, Tronker. Te ha hecho ya la cruz. Ya no... Te apunta a la lista negra, ten cuidado. Ten cuidado que ahora llega Morey y tus mensajes los borra del chat. Sandar el Morey, vamos. Venga, seguimos. Bueno. Venga, Bradley Beal se perderá varios juegos debido a una lesión de la muñeca. Bueno, tal como está Wizards... Tampoco pierde mucho. A ver, a Denver Nuggets se le otorgó una excepción por valor de 2,7 millones por la pérdida de Michael Porter Jr. ¿Algo que hacer con esa excepción? A ver, lo intentará mover. Más que nada, lo que nos ha sabido más esto es que ya parece seguro que no va a volver en lo que queda, pues, se hablaba de que ya estaba retirando, de que voy a volver para playoff. Pinta que no. Porque esa excepción es la que le han dado por jugador sí. Que no vuelve hasta el 15 de junio. Sí. Pero bueno, lo que se esperaba. Tampoco esperábamos de que volviera antes y tampoco lo queríamos por su espalda. A ver lo que hacen con esto. A ver si por algún pivot lo firman de la final de temporada o lo utilizan por un Jared Smith o algo así. Sí. Bueno, venga. Los Nuggets buscan pivot suplente. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos hablado. Y les interesa sí. Jalen Smith de los Suns. Yo creo que ya lo hemos hablado, pues hará una hora o algo más. Así que os invito a que nos escuchéis desde el principio, en diferido. Joe Ingles ha sufrido un desgarro en el ligamento cruzado anterior izquierdo que puso fin a su temporada. Se descubrió que Ingles, de 34 años, no tiene ningún otro daño estructural en la rodilla izquierda. Bueno, baja significativa. Para ya a ver cómo se recupera. Con esa edad, a ver cómo se recupera ya. Y Utah, que va hacia abajo, pues un escollo más, ¿no? En el futuro de la franquicia. Está en caída libre ahora mismo. Sí. Está, a ver, vamos a ver, está... están cuartos, han perdido los últimos 5 partidos, 2-8 en los últimos 10. Y acordaros que hace 2 semanas o 3 decíamos que Utah era de los que iban a estar entre los 4 primeros seguros y es que tiene ahora mismo a Nuggets a un partido y son quintos. Nuggets y Mavericks a un sexto y Mavericks, sí, partido. Y los dos con buena tendencia, ¿eh? Sí, porque van a ver. Nuggets ha ganado los 5 últimos y Mavericks 7-3 en los últimos 10. Ha perdido el último. Nos pregunta aquí Mundo Lakers, Chris, si saldrá Donovan este verano. No. Yo creo que tú. Ni de broma. A Donovan no lo mueven. Me acordaron lo que dijo Jacobo, que movía antes a Donovan que a Gobert. Yo creo que Donovan no lo mueven. Si mueven a Donovan, Wade tiene que abandonar la ciudad. O sea, yo creo que siguen soñando con un volver a unir un poco lo que pasó con Stockton Malone. Uh-huh. O sea, yo creo que saldrá Conley y demás. Yo creo que Donovan Mitchell no va a salir. Salvando la distancia, ¿no? Con lo de Stockton y Malone. Salvando distancias. ¿Qué quieren hacer? Cuando me refiero a eso, ¿qué quieren hacer? El mismo dúo, sí. Un dúo exterior, pivot, grandes. Eso, o sea, yo no lo creo. Me sorprendería mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Gobert necesita tener más presencia en ataque que en defensa es top, pero en ataque es que es tiene muchas carencias. Es que es eso, es que hostia, si metes ahí a Gobert solo,
le hace falta gente que la anote. Y Donovan Mitchell lo que tiene es que anota mucho. Bueno, Aaron Baines, lesión grave en el cuello, espera volver a la NBA la próxima temporada. Nada, ni broma. No sé si habéis leído la historia de Baines. No sí, sé bueno, si así rapidillo. Sí. Es que no sé si la publicó NBA Manias o quién. ¿La publicaste tú? Bueno, yo la publiqué yo, o sea, yo la tuiteé, tuiteé, pero era la inglesa, la... Ah, pues puede que sea la inglesa, es que no me acuerdo dónde lo leí. Pues nada, se lesionó en no sé qué partido de los Juegos Olímpicos, no recuerdo bien qué partido fue. Estaba en el banquillo y fue al servicio, ¿no? O algo así. Sí, fue al servicio y se cayó. Y se lo encontraron, que no sentía media parte del cuerpo, creo recordar. Sí, estuvo un rato inconsciente, cuando se despertó sí. No podía mover el tal, y lo metieron en un hotel japonés en plena pandemia, sí. Sin nadie que le hiciera de traductor, en Japón, y doy fe, nadie hablaba inglés. Entonces nadie hablaba inglés y no le podía venir a ver nadie del hospital. Ni del equipo, ni del cuerpo médico, y no se podía recibir ninguna visita, y no podía contactar con nadie porque nadie lo entendía. Sí. Y pues nada, tuvo que aprender a andar otra vez y todo, o sea que ha estado bastante fastidiado el bueno de Baines. Bueno, si no, aquí en Europa tendrá mercado, si no quiere, no, la NBA no juega. Lo que pasa es que... Australia, yo creo que ya con ¿sí? la que tiene... Bueno, sí, Australia que también es un buen mercado para ellos. Inglés, espérate que no cabe en Australia ya también. Sí, la Bedoba hizo lo mismo, la Bedoba es que hablamos que a los Mister de 35 años también. Sí. Claro, es la generación dorada, o sea, es más o menos la generación siguiente a la española, fue la francesa y la australiana, son todos sí. Eso, de los finales de los 80. Y creo que también en el artículo ponía que Patty Mills y no sé qué otro jugador se hicieron pasar por doctores o por médicos para visitarle en el hospital, ya que cuando le trasladaron del hotel al hospital, se hicieron pasar por doctores para entregarle la medalla. A eso, veces, hasta ahí no llegué. Esta parte no llegué yo con tal... O sea que... Nada, una pena, ¿no? Hombre, no era un jugador top, pero era un jugador de rotación muy, muy válido. Sí, cuando hay un clásico de la liga y tal. Sí, sí, encima yo creo que nos callaban a todos, porque era un tío sí. Que era de esos talugos, pero que no lo veías que fuera con maldad. O sea, era un tío de esos que no, ¿sabes? No, a mí me caía bien por eso, porque estaba ahí, aportaba en defensa, aportaba en ataque. Sí. Y eran de esos que entraban a las peleas, pero veías que no iban con la... No iban, pues eso, que seamos como los Morris, como eso, o sea, que no iban a hacer daño. Sí. Y como Patty Mill, mucho mejor en baloncesto FIBA que en NBA. Sí. Bueno. Sí, estuvo aquí en Europa jugando, no me acuerdo en qué equipo estuvo, a ver... Sí, con la selección australiana unos partidazos que hacía también, ¿no? Pero estuvo aquí en Europa, antes de dar salto a la NBA estuve en Europa jugando. Parece que no me acuerdo, a ver, con quién estuvo jugando. No sé. A ver, la Wikipedia, que siempre nos salva. Contra el Olimpia de Ljubljana. El Olimpia de Ljubljana. Y el tuvo Ritas también. O sea, sé que estuvo jugando en Europa. Y el Oldenburg. Estos alemanes, ¿no? Creo. Sí, sí, bueno, sí. El Ícaros Chalkidas, que es equipo. Eso griego. Es un agrego. Sí. Es un agrego. Sí. Pero bueno. Claro, ya con esta edad, con 35 años. Y ya el año que hizo ya en Toronto fue muy malo. Si a eso ya le sumas, además, que ha tenido que aprender a andar. Sí, la lesión. No, ya, un año sin jugar, con esa edad. Y ese tipo de lesión, yo ya no le veo futuro el NBA y eso, yo lo veía en Australia haciendo sus últimos dos años. No. Bueno, a ver, venga, vamos con LeBron James, con tu amigo Carlos. LeBron James ha sido enviado de regreso a Los Ángeles para someterse a un tratamiento en su rodilla izquierda. Bueno, ¿es un Mundo Lakers? A ver lo que nos dice. A ver que si estás por aquí, a ver, voy a mirar si está Mundo Lakers. O no. No, ahí está, Ayar sí que está, pero el Mundo Lakers no. Bueno, ha dicho Ayar antes de que se iba a perder bastantes partidos. Sí, lo ha dicho Ayar, sí, hace un rato, sí. Se anda con la rodilla inflamada y tal, y bueno, de hecho, para que la hayan mandado estando en la gira para Los Ángeles, pues es que no va a jugar de un día para otro, vamos. Bueno, pues nada, pues los Lakers se hundirán un poquito más, ¿no? Sí, tiene pinta, sí.
A no ser que Westbrook resucite, resurja de sus cenizas y vuelva a ser el que era. Pero difícil lo veo. Bueno, y ya la última, se espera que Boston se deshaga de Schroeder en la próxima semana. Bueno, lógico, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Boston está dando la sensación de que dan por terminada la temporada, de cierto modo. También está más pensando en no pagar impuestos de lujo y estas cosas que en otra cosa. A ver, es que sí. Si ya sabes, Ángel, que no vas a... No tienes, tienes imposible hacer un papel digno en la liga este año, pues oye, quitarte a toda la morralla esa, que lo que te hace es hacerte pagar pasta para no ganar, es tontería. O sea. Mira, ahora mismo está a 4 partidos de playoff, del sexto. No, pero es que igualmente, a ver, Boston este año, aunque se metiera en playoff, tiene 0 posibilidades de hacer algo serio en playoff. Uh-huh. O sea, cualquiera de los 6 que están por encima, es que yo creo que estos 6 tienen ahí el playoff aseguradísimo, incluso los Nets te lo aseguradísimo, y aparte estos 6 en primera ronda te destrozan. O sea, sí. No. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado todas las noticias. No sé si te quieres decir algo más. Nada más. Queremos echar larga al final. Sí. Mira, dice Ayar que Westbrook dice que espera que vuelva. Bueno, lo de Westbrook ni siquiera el pase lo da normal. Es una vergüenza. A mí no gusta este chico. Pues lo fichó LeBron. Justo lo fichó LeBron. No digo más. Venga, voy al siguiente. Espero que vuelva LeBron pronto porque si no, es un desastre. Bueno, yo sé que no sé ya qué decir de LeBron y de los Lakers. Sé que es un desastre igualmente. Sí, lo único, a ver si Anthony Davis viene un poco más entonado y puede levantar esto un poco. Y que no se lesione. Y que no se lesione, claro. Y pone aquí Tronker, Schroeder más Horford, bueno, más Horford, perdón, por Wall. No, sí, entonces sale perdiendo pasta, tal, porque Wall son 44 kilos, Tronker. Sí, claro, Horford 27, y Schroeder 5, 5, 6, 5, 6. Ya, para más 13 kilos más. Por un jugador que tampoco sabes cómo está. No, ni de broma. Hombre, los vídeos que sube Wall está muy bien, ¿eh? Sí, no, claro. También, claro. También si más mete triples en la... Claro, pero claro, estará jugando con sus amigos. Claro, es como si juega contra mí, ¿no? Justo. Por normal. Por eso. Así que nada. Pues no sé, si no tiene nada más, pues damos... Bueno, yo eso, yo decir que de momento os dejo durante un mes, como os he dicho antes, por tal... O sea, durante un mesecito me despido. Te echaremos de menos. Os seguiré escuchando, pero claro, entre hotel, avión y cambio horario, no sé tal. Pero bueno, en cuanto esté asentado, volvemos. Muy bien, pues nada. Pues que te vaya muy bien este mes. Bueno, ahora nosotros seguiremos hablando, ¿no? Pero así claro, queda mejor, supuesto. Queda bien. Queda muy bien. Gracias, allá, gracias, Tronker. Próximo bueno. Programa que hagas desde Canadá. Desde Canadá, el próximo programa seguro que desde Canadá. Ah, y, ahí con, y con información de primera mano de Toronto. Bueno, me pilla, ya digo que me pilla más cerca, me pilla más cerca Boston, sí, que Toronto. Sí, sí. No, no, sí, he visto dónde está Halifax y he visto que está muy, muy al este, ¿no? Muy al este de Canadá. Es el extremo este. Sí, sí, el extremo, sí. Creo que solo lo que está más al este no es Canadá porque es la isla esta francesa, Saint-Pierre y Miquelón. Uh-huh. O sea que... Claro, tú, todo queda entre Canadá y Francia, ¿no? Todo queda entre Canadá y Francia, ya sabes. Bueno, pues nada. Voy a buscar una raid, a ver, yo creo que solo están los chicos de Neva Cool Spain, así que solo vamos a hacer a ellos, ¿no? Sí, porque el resto es Fungol. A ver si lo hago bien, porque venga, pues 8 segundos tenéis. Bueno, pues eso, que os vaya todo muy bien y nos vemos en un mes, chicos. Y ahora vosotros ya despediros. Nosotros venga, hasta el jueves. Hasta el jueves. Que el jueves creo que tenemos Blazers, ¿no? Portland, en principio. Sí, esa es la idea en principio. Bueno, a ver si nos cuaja, porque estamos teniendo dificultades para encontrar, ¿eh? Venga, chicos. Venga, hasta luego. A ver si ya se hace la raid. Creo que no la has hecho, ¿eh? La raid. Ahora.